tardes, señoras y señores. Una vez más desde acá, desde el imponente Estadio Monumental de Maturín, para llevarles las incidencias de este gran compromiso que sostendrá el conjunto Monagas Sport Club enfrentando al Deportivo La Guaira. Mi querido Osvaldo Vivenes, tu saludo y las muy buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza a esta hora. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Nao? Un gusto volver a saludarte a ti, a todos los que nos sintonizan a esta hora. Ya pasamos las 5:30 de la tarde. Estamos en la Joya Oriente listos para vivir el primero de tres compromisos que tendrán los Guerreros del Guarapiche ante el Deportivo La Guaira. Hoy nos compete la jornada 6 del torneo en clausura 2018. Un torneo donde Monagas viene líder, donde Monagas viene de ganar en Táchira, y eso le da un plus importantísimo para este partido que, aunque La Guaira tiene bajas importantes, no deja de ser importante. Sí, señor. La verdad es que tiene un plus importante este compromiso por tratarse del primero de tres. Tú lo acabas de decir, este por torneo, los dos siguientes por Copa Venezuela. El Deportivo La Guaira es un equipo que no viene bien, que no ha tenido un arranque importante de cara al torneo clausura, y va a intentar buscar un resultado positivo aquí en el Estadio Monumental de Maturín. Monagas también con algunas variantes, porque en el partido anterior salieron expulsados por doble amonestación Ángelo García, el juvenil, y el lateral monaguense Ismael Romero. Por eso hoy veremos en la defensa desde el vamos a Ismael Romero, y el juvenil con el que opta Rey hoy salir desde el vamos será Joanes García. Sí, señor. Importante lo que ha hecho Monagas. En la vereda del frente aparece Monagas, un equipo que ha tenido un trajinar importante en este inicio de torneo y que, por supuesto, catapulta Monagas como uno de los equipos más importantes en defensa. Un equipo que solamente ha recibido un tanto por el torneo clausura, y esto nos invita a emocionarnos, a ilusionarnos de cara a un gran compromiso que se nos viene dentro de poco. Estamos totalmente en vivo desde el Estadio Monumental de Maturín con la producción de Adri Delgado, el señor Mauricio Morillo en la cámara. También un rato nos acompañará José Anel Aristimuño en los comentarios, José Navarrete y un servidor Osvaldo Ibenes en este esfuerzo grande que estamos haciendo con equipos propios, llevándole un trabajo de mejor calidad para que todos puedan disfrutar de sus hogares. Hoy seguramente no será la asistencia esperada, hay mucha gente también nerviosa por lo que está aconteciendo en el país con los movimientos sísmicos, pero sabemos que los que asistirán a Uparán desde el primer minuto a nuestro equipo a lograr una victoria importante que le permita mantenerse en la cima, teniendo en cuenta que el próximo partido es ante el Deportivo Lara en condición de visitante. Con toda certeza, esperemos que no haya más réplica del sismo y todo esto que ha azotado el país. Sin embargo, ahora nos metemos en lo que es el fútbol, porque va a ser una linda tarde de fútbol. Hay un ambiente importante aquí en Maturín, hay una temperatura adecuada para la práctica del fútbol. Ya en Monagas Sport Club está preparado para enfrentar este compromiso, y dentro de poco ya seguramente saltarán a hacer la calistenia en el terreno de juego. Vale resaltar que el Monumental de Maturín es un estadio antisísmico, así que eso por supuesto hay que agradecerlo. No sufrió ningún daño, solamente el ascensor, de resto todo está en perfectas condiciones. Nos metemos entonces de lleno en el partido. Vamos a escuchar lo que dijo previo a este compromiso el lateral Eduard Bracho, que hoy va nuevamente en la alineación titular. No, bueno, gracias a Dios, nuevamente puedo estar en la convocatoria. Lo importante es que todos nos mantengamos a la altura, peleando sanamente por estar convocados, por estar entre los 11 titulares. Y yo creo que la alegría, la unión del grupo, nos permite mantenernos ahí, en la primera posición, cerca de nuestro primer objetivo, que es clasificar al octogonal. Sí, un equipo aguerrido, con piezas fundamentales. Pero nosotros a lo nuestro, a confiar en nuestro trabajo, en lo que venimos haciendo, en la idea que tenemos y aportar en cada una de las posiciones, nosotros confiar, como te dije nuevamente, en nuestro trabajo. Mantener el cero va a ser importante, contrarrestar las piezas clave de ellos en el ataque, y a lo nuestro, que es la tenencia del balón, la tranquilidad y concretar las opciones que tengamos. Sí, claro, la confianza que habíamos perdido en el semestre pasado, ya en este semestre es distinto. La tranquilidad a la hora de la tenencia, a la hora de generar las opciones de gol, finalizar, va a ser importante. Seguir manteniendo todo eso durante el torneo. Mira, a pesar de que somos una nómina corta, el grupo está comprometido. Los chamos, es importante que nos den una mano, porque se ganan un puesto, ya sea en Copa Venezuela o en el torneo. Y mientras todos estemos a la altura, va a ser clave para pelear los dos frentes de cada torneo, ya sea Copa Venezuela y torneo. Yo digo que mantener el cero, defender desde el primer delantero de nosotros, que es nuestro primer defensa,
Es importante la agresividad, ser aguerrido y concretar las opciones, que antes en el torneo pasado por ahí fallábamos muchas, llegábamos muchas veces pero fallábamos. Ahora las que llegamos las finalizamos. Este es el Estadio Monumental de Maturín. A través de nuestro canal de YouTube estamos totalmente en vivo saludando a esta hora a las más de 33 personas que ya están conectadas y apenas tenemos solo 5 minutos al aire. Se retiran nuestros jugadores, se van al camerino, la gente los aplaude y por supuesto los motiva de cara al partido que veremos a continuación. Vamos a observar en imágenes a continuación lo que fue la llegada de nuestros guerreros de Guarapiche acá al Estadio Monumental de Maturín. Más temprano, por supuesto, a las 4:35 llegaron nuestros guerreros acá a la Joya de Oriente y por supuesto lo observamos acá en nuestro canal de YouTube cuando nos preparamos para este partido importantísimo que tendremos desde la Joya de Oriente en la jornada 6 del torneo clausura 2018. Ahí estaban entonces la llegada de nuestros guerreros del Guarapiche acá en esta previa que hacemos para todos ustedes. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros vía mensajería al 0414-991-2905. Semidey, Gasperi, Takay, Joana García, que hoy, como lo decíamos hace un ratito, va desde el Vamos, Mono Suárez, Barberi. Ahí el saludo, el recibimiento de todos los que componen este gran equipo. Moroso Rojas, gran presente goleador. Dájer Palacio, ese que es muy querido por la afición. Allí vemos también a nuestra nutricionista, Silvana Arón. Todos son parte fundamental de este equipo llamado Monagas Sport Club, que vemos al Chapa Martín García con su mate, no puede faltar. Luis Arturo Peralta en la Gozo Móvil, le dicen, el transporte que traslada a nuestro equipo conducido por el chofer, el popular Gozo. Allí la intimidad, Agnel Flores convocado a los próximos dos partidos amistosos de la selección nacional de Vinotinto. El abrazo con nuestro utilero Jesús Zapata. Y ahí es lo que escuchan en el camerino, con eso lo dejamos. Ok, acá estamos nuevamente. En este momento nuestro anunciador interno hace un llamado de atención, de prevención a los asistentes, en el caso de cualquier movimiento sísmico que esperemos, roguemos al Creador, no vuelva a pasar en nuestro país. Pero lo que deben hacer si esto llegase a suceder, repito, esperemos que no acá en el Estadio Monumental de Maturín. A continuación, vamos a repasar en detalle las alineaciones de este partido, porque José Manuel Rey tiene en el banco a Richard Gasperi, recuerden que Semidey está lesionado, Samuel Barberi, el juvenil, Yanorki Reyes, Nelson Pérez, Dajer Palacios, el monaguense Vicente Rodríguez, como también Rafael Castellín. De tal manera que alinea de la siguiente manera, con Luis Romero en el arco, Eduardo Brazo por derecha, Oscar González por izquierda. Los centrales son Agnel Flores y Martín El Chapa García. En la contención, Carlos El Mono Suárez, acompañado de Javi García y, por supuesto, Joaner García. Más adelante estarán, Takay en el medio, más adelante García, por supuesto. Joaner, me refiero, el hoy juvenil de este equipo, con, por supuesto, Rubén El Moroso Rojas y Luis Arturo Peralta. Ese es el 4-3-3 hoy que coloca el profesor José Manuel Rey. También tenemos la del Deportivo La Guaira. Sí, ya repasamos los suplentes. Vamos ahora con lo del Deportivo La Guaira. El equipo que hoy nos visita con varios juveniles
En el banco tiene a Lali Vesky, Jesús Lugo, Ever García, Kendry Silva, Juan Camilo Pérez, Ángel Maldonado y Ronald Moreno. Dos juveniles en el banco. Y uno va desde el vamos, que es Carlos Bolsa, por encima de Libesky, el juvenil, también llamado a la selección. Nicolás Barán, Francisco Lamantía, Arles Flores, Diego Guri, Vicente Sonos, el capitán, José Balsa, Darwin González, Néstor Vareiro, Miguel Navarro, el juvenil y Diego Luna. Con tres juveniles hoy sale el equipo de Daniel Farías al Estadio Monumental de Maturín. Ahí estaban entonces titulares, suplentes de ambos equipos. Ya lo hemos repasado acá ambos en el micrófono de Azúcar 100.5 FM y de nuestro canal de YouTube. Todo listo en la Joya de Oriente para vivir este partido que tendremos a continuación. Recuerden que es un gran equipo de trabajo que tenemos para todos ustedes para hacer lo mejor posible. Hasta ahora ya tenemos 56 personas conectadas y siguen interactuando con nosotros también en nuestro chat de YouTube. Recuerden que el link está posteado en nuestro Twitter, en nuestras redes sociales, y que también pueden ingresar sencillamente a YouTube, colocar Monagas SS en el buscador, inmediatamente se suscriben y se conectan con todos nosotros a través de la web, y por supuesto allí estarán en sintonía de todo lo que transmitamos a través de nuestro canal de YouTube y en la radio oficial Azúcar 100.5 FM. Ya vamos a enlazarnos de una vez con la radio oficial para que ustedes también estén al tanto de todo lo que acontece acá en el Estadio Monumental de Maturín para este partido que tendremos a continuación, con algunos cambios importantes, con algunos cambios que hay que resaltar, y que por supuesto para eso están nuestros compañeros José Gregorio Navarrete y José Nelly Timuño, quienes estarán desde la parte alta para que nosotros nos enfoquemos, por supuesto, en el trabajo desde la parte baja, donde ya estará a punto de comenzar esto acá en el Estadio Monumental de Maturín a través de nuestro canal de YouTube. Lo dejamos entonces acá en la parte alta con José Daniel Aristimuño y José Gregorio Navarrete, mientras un servidor se va al césped del Monumental, ya todos a tono para este partido, con José Navarrete en el relato, José Daniel Aristimuño en los comentarios y un servidor Osvaldo Vivenes desde la parte baja. Los dejo entonces con nuestro jefe de prensa, José Daniel Aristimuño, cuando ya empiezan a salir los árbitros para este partido, José Daniel. Sí, todo listo para el pitazo inicial. Los jugadores del Monagas por Club esperan en el túnel junto a los jugadores del Deportivo La Guaira. Sale la terna arbitral compuesta por Ramón Ortega, Wilmer Avendaño, Alberto Ponte y Jesús Valenzuela, que sería el cuarto árbitro, todos del estado Portuguesa. Ya están parados en el centro del campo, un poco más hacia el túnel de salida, para los actos protocolares, para el himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela, que se interpretará en pocos minutos, en pocos segundos, cuando ambos equipos se dispongan a salir al engramado del Estadio Monumental de Maturín. Ya se está colocando la valla de la Liga FUTBE de este torneo clausura 2018, para los actos protocolares, para la foto inicial. Nuestros compañeros hablaban mucho en la previa de lo que es el sistema del Monagas, lo que fueron los resultados que se obtuvieron. El último, precisamente, que hablamos hace unos minutos del Deportivo Táchira, que fue un magnífico resultado, 3 puntos que valen oro, tomando en cuenta las aspiraciones del conjunto azulgrana para este torneo clausura 2018, teniendo en cuenta lo que sucedió el torneo pasado, que no le fue tan bien a la causa monaguense, aunque sí, con una filosofía que se ha instalado ya en el seno del grupo, con un buen toque, equipo que generaba muchas ocasiones, pero que lamentablemente no encontró darle la vuelta al torneo pasado. Ahora están llegando los resultados, están llegando los goles, y esto es parte importante de lo que ha cosechado el equipo azulgrana hoy, comandado por el ex vinotinto y ex capitán de la Selección Nacional de Venezuela, José Manuel Rey. Mi querido José Navarrete, afinando ya lo que será, pues, lo que dicen acá en Oriente, el galillo. Espero que cante muchos goles hoy para la causa azulgrana, aunque los últimos partidos que se han disputado entre Deportivo La Guaira y Monagas por Club han terminado con muy pocos goles. Recordemos que los dos últimos creo que fueron empates a cero durante la temporada pasada, uno acá en Maturín, el otro en la ciudad de Puerto La Cruz, sede alterna del equipo naranja durante el torneo de apertura 2018. Y remontándonos un poco más atrás, aquel partido acá en Maturín con aquel gol de Anthony Blondel, que empató las acciones para que quedara 1-1. También recuerdo un 3-1, un 2-0 a favor del Monagas Pro Club con Luis
Cariaco González, pletórico en aquella tarde en la ciudad capital, en el clausura 2016, cuando marcó un gol de tiro libre increíble. Y Diolgueris González, hoy fuera del equipo, fue el que terminó maquillando el 2-0 en aquella oportunidad. Hoy un Deportivo La Guaira muy distinto, un Deportivo La Guaira con Daniel Farías en el banquillo, con Carlos Olces, el juvenil, defendiendo los tres arcos del conjunto naranja, Diego Luna, línea de tres centrales, Francisco Lamantía y Nicolás Barrán, Arles Flores en el medio del campo, acompañado con Vicente Suano y Diego Gurri. El jugador Miguel Navarro estará como volante por fuera, por la parte izquierda, José Balsa por derecha, y en el frente de ataque Darwin González con Néstor Vareiro serán los encargados de inquietar a la defensa central conformada por Agnel Flores y Martín Chapa García, cuando ya salta al terreno el Deportivo La Guaira. Monagas, en las cinco fechas que se han disputado, lo ha hecho siempre después del rival, para cantar y entonar las notas del himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela acá en el Estadio Monumental de Maturín. Ya se dispone todo, mi querido Navarrete, para iniciar este partido, el pitazo inicial de un partido que podría terminar de embalar a Monagas hacia una hipotética clasificación a la liguilla. Si es muy temprano para hablar de esto, creo que sería importante una victoria hoy ante la afición, ya que Monagas está invicto en el actual torneo, mientras cuando juega ante su afición acá en la Joya de Oriente. Saltan al terreno los guerreros del Guarapiche y se disponen a cantar el himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela acá en la Joya de Oriente. Estamos esperando para que los jugadores empiecen ya el abrazo típico que hay entre ambas escuadras y comienza el himno nacional. Sí, ya se interpretaron los himnos, el himno nacional acá en la Joya de Oriente, en el Estadio Monumental de Maturín. Ambos conjuntos se dedican a saludarse entre sí, también al cuerpo arbitral, y se preparan los dos capitanes para hacer el sorteo típico en el fútbol, para decidir quién saca y quién elige cancha. Pero primero los guerreros de los Guarapiche van a tomarse la foto de rigor, el once inicial que siempre se publica en las redes sociales y que se envía y que queda para la posteridad siempre en la retina y en el corazón de todos los aficionados del Monagas Sport Club. Ya se preparan los jugadores del Deportivo La Guaira también para la foto de rigor, mientras seguimos acá en cabina llevándole las acciones de este Monagas Sport Club contra el Deportivo La Guaira por Yo Soy Azulgrana TV, Yo Soy Azulgrana Radio, por Azúcar 100.5, la radio oficial del Monagas Sport Club, y el canal de YouTube oficial del conjunto azulgrana, actual campeón de la Liga FUTB y monarca defensor del fútbol profesional venezolano. Repasamos el once inicial para las personas que acaban de unirse a la transmisión: Luis Romero en el arco,
Eduard Bracho como lateral derecho, Daniel Flores y Martín Chapa García como pareja de centrales, Oscar González por la banda izquierda, Mono Suárez como volante 5, Javier García y José Takay van a estar acompañándolo en el centro del campo. Un poco más adelantados Rubén Morocho Rojas y el juvenil Joanner García, para finalizar con Luis Arturo Peralta, el colombiano, como única punta del Monagas Sport Club, el 11 dispuesto por el profesor José Manuel Rey. Repasamos la alineación nuevamente del conjunto visitante. Carlos Holces, jugador vinotinto juvenil, línea de 3 con Diego Luna, Francisco Lamantía, Nicolás Barrán en la línea defensiva. En el medio campo, Arle Flores acompañado por Vicente Suano y Diego Gurri. Miguel Navarro con el número, con el dorsal 25, más adelantado con José Balsa. Y en el frente de ataque, Néstor Barreiro y Darwin González. En la banca, Alan Libensky, uno de los porteros del conjunto naranja. Ronaldo Moreno como otro juvenil. Ever García, nuevamente un juvenil, que es Juan Camilo Pérez. Jesús Lugo, Kendry Silva y Ángel Maldonado. Cuando ya mi querido José Navarrete está listo para el relato y para llenarse la garganta de goles hoy en la Joya de Oriente. Muchísimas gracias, mi querido José Daniel Aristimuño. Señoras y señores, estamos aquí ya en el Estadio Monumental de Maturín por nuestro canal de YouTube y por supuesto a través de Azúcar 100.5 FM, la radio pegadísima, la radio oficial del conjunto monaguense. Esto va a arrancar, señores. Osvaldo, querido, ¿alguna repercusión en la parte baja? Todo en orden ya a través de Azúcar 100.5 FM. Nos preparamos para vivir la jornada 6 del torneo Clausura 2018 en la radio oficial, en Yo Soy Azulgrana TV. Los comentarios de José Daniel Aristimuño, desde la parte baja, un servidor Osvaldo Vives, y en el relato José Gregorio Navarrete. Arrancó el compromiso, señoras y señores. Aquí en el Estadio Monumental de Maturín rodó la pelota. Ahí está manejando la esférica el conjunto del Deportivo La Guaira. Tiro largo arriba. Nueva, se ve muy nueva la pelota, mi querido José Daniel Aristimuño. Nuevecita se ve la esférica. La pelota la va manejando Chapa García. Agnel Flores va tocando para Mono Suárez. Suárez va tirando para Chapa nuevamente de pierna zurda. Saca arriba. Esto era falta, sí señor. Falta que cometía el jugador del conjunto del Deportivo La Guaira, que favorece al cuadro de el Monagas Sport Club. Así que ya tenemos la primera falta de este compromiso, mi querido José Daniel Aristimuño. Sí, el partido arrancó bastante rápido, bastante activos ambos equipos. Monagas intentando hacer su juego, que es la tenencia de pelota. Lo decía Eduardo Bracho en la previa. Comentaba que el equipo se ha dedicado a tener la pelota, a ser un poco más tranquilos para buscar las ocasiones de cara al arco rival, y que en este torneo se le han ido dando. Monagas claramente con la intención de manejar el partido, de atacar, va con la pelota en los pies, luego cuando la pierde se repliega muy rápido para evitar cualquier contragolpe o una ocasión de peligro que pueda afectar al conjunto, cuando vemos que ya la pelota llega mansamente a las manos de Luis Romero, un jugador que ha aportado muchísima seguridad durante este torneo, mi querido José. Sí, señor. Ya está rodando la esférica, sin embargo está detenido el compromiso. Es Oscar González quien va a hacer efectivo el cobro de banda por el sector izquierdo de la cancha. Mi querido Osvaldo Vivenes, ¿alguna repercusión en estas primeras de cambio en la parte baja? José Manuel Rey ya muy atento dando indicaciones, también lo hace Daniel Farías. Previo al partido, un saludo muy afectuoso entre técnicos que, por supuesto, quizás uno con más experiencia que la otra, pero Rey abriéndose un gran camino cuando la lleva Mono Suárez. Viene centro, segundo palo, la agarró allí el cancerbero, Carlos Olces, no pasó nada, era la primera internada del cuadro monaguense por el sector derecho de la cancha, sin embargo, resolvió muy bien la papeleta el cancerbero del Deportivo La Guaira. La bola se va manejando sobre la mitad de la cancha, la va manejando allí Flores. Arles Flores tocó sobre la derecha. Quien tiene la pelota es Balsa, haciendo diagonal hacia adentro. Ojo que ataca el Deportivo. Llegó primero Chapa. Cortó la pelota Bracho. El marcador derecho tiene la bola, va tirando largo arriba la pelota para Peralta. Sin embargo, se fue completamente desviada. Ahí saque de banda que favorece al cuadro del Deportivo La Guaira. El tercer minuto de este partido, Monagas intentando explotar la banda con Eduardo Bracho, tirando un centro largo para
para que algún extremo o un delantero pueda crear peligro, pero cortó de gran manera la defensa naranja en esta oportunidad para evitar. Cuando hay una jugada de peligro, se salvó Monagas. Luis Romero miró la pelota salir. Remate de José Balsa de media volea que termina inquietando el área azulgrana, pero de inmediato el arquero Luis Romero sale a arengar a sus compañeros para evitar este tipo de despiste. Agnel Flores habla con Eduardo Bracho para decirle que tiene que llegar un poco más al cierre, y ya el Monagas quedó completamente acomodado, mi estimado Navarrete. Sí, señor. Ya la pelota está en movimiento. Bracho va metiendo en profundidad. Primero cortaba el conjunto del Deportivo La Guaira. La bola va cayendo sobre el sector izquierdo de la cancha. La va manejando por allí Camilo. Va tirando centro. Le pegaron al arco. Directo a las manos del cancerbero Romero, que asegura muy bien esta intentona del Deportivo La Guaira. Mi querido Osvaldo Viven en la parte baja. Está José Manuel Rey en zona técnica y también Daniel Farías, ¿no? Sí, y justo Daniel Farías lamentaba ese ataque que sin peligro lo logra contener de buena manera Luis Romero. No está conforme con lo que ve de momento en el partido del estratega Farías por parte del Deportivo La Guaira. Sí, señor. Allí la pelota la va manejando Agnel Flores. La va dejando más atrás para el cancerbero Romero. Abrió sobre la izquierda para Chapa García, mientras que Mono se mete como un tercer central en la saga. Va arrancando el jugador Chapa García, como que fuera por el andarivel izquierdo. Como un marcador izquierdo, el zurdo tiró la pelota larga en profundidad para Oscar González. Era buena. Cortó primero el Deportivo La Guaira. La pelota la manejaba Balsa. La va recuperando Joagner. Joagner tocó para Chapa. El argentino cambió de frente sobre la derecha para Morocho. La busca Morocho, la va a ganar Morocho. Sin embargo, va llegando primero el corte el jugador Nicolás. Nicolás tocó la pelota, último en tocarla fue Morocho Roca. Se fue al saque de arco que corresponde al Deportivo La Guaira. Sí, el Deportivo La Guaira intentando también asentarse en el terreno de juego. Primero 5 minutos cumplidos en este compromiso. Muy poco que analizar en cuanto a lo que han visto ambos equipos, porque han intentado jugar al pelotazo, balones largos. Monagas intentó por banda izquierda por momento buscar asociaciones con Joaner García, un circuito con el mismo volante 5 Mono Suárez, y aprovechando una internada de Oscar González, que hasta el momento ha mantenido maniatado a la defensa y los volantes ofensivos del conjunto naranja. Señor, allí la pelota está detenida. Le cometieron falta allí al conjunto monaguense. Va a cobrar Monagas. Es Bracho quien la va a acomodar. Avi García se retira. Allí da indicaciones el jugador Diego Gurri. Tocó Bracho para Cavi García. La pelota la va manejando allí el cuadro monaguense. Chapa. El central tocó sobre el medio. La pelota la va manejando Cavi García. En cortico tocaba Monaga. Y buena para Morocho. Está habilitado y viene el primero. ¡No! Se salió del onside, habilitadísimo quedó Morocho, y con mucha sutileza por encima del cancerbero la tiró. La pelota tocó la malla, marcó Monagas el primero en el Monumental de Maturín. Increíble la jugada realizada por Javier García, que la guapió, la guerrió contra Vicente Suano, el experimentado volante. La terminó ganando el volante monaguense y hace un pase exquisito, rompiendo todas las líneas defensivas para que Rubén Morocho Rojas, en un gran momento goleador, termine estremeciendo las redes nuevamente y dándole la ventaja parcial al Monagas Sport Club. Sí, señor. A ver, mucha atención, ataca el Deportivo La Guaira. Llegó primero Romero con los puños. Salvó el peligro, la bola quedó para Oscar González. Hay un hombre tendido en el terreno de juego. Mi querido Osvaldo Vívenes, ¿cómo se vivió este golazo de Morocho Rojas en el banco del conjunto azulgrana? Es Eduardo Bracho, el jugador que está sentido, ya van a atenderlo. Es el sexto gol de Rubén El Morocho Rojas, el tercero del torneo, igual a Chapa, a ver, como Osvaldo, los goleadores del... En la parte baja, Osvaldo, hemos perdido comunicación con Osvaldo de momento.
Sí, sí. Hay un hombre tendido, mi querido José Daniel Aristimuño. Sí, ya el equipo se acomodó, aprovechó estos segundos de parón para que... Sí. Sí, estaba intentando otra vía de comunicación, pero ya regresamos a la natural. Me copias de buena manera, perfecto, igual. Perfecto, excelente. Ahora sí, Osvaldo, ahora sí. Dale camino. Sí, igual en YouTube sí escuchaban el comentario. Te decía que es el sexto tanto de... Vamos con esta primero de Joanner. Ojo que la tiene Joanner. Pueden hacer el segundo. Viene el cintro. Cortó primero el cuadro del Deportivo La Guaira. Van tirando largo arriba para el jugador Gurri. Sin embargo, cortó primero Chapa García. En cortico va tocando para Oscar González. Sin embargo, recuperó rápidamente Arles Flores. Va tocando sobre la izquierda para el jugador Vicente Suano, que va corriendo sobre la izquierda. A ver, mucha atención. Ojo, peligro. Ataca el Deportivo La Guaira. Llegó primero el corte de Mono Suárez. La pelota al costado que favorece al cuadro del Deportivo La Guaira. Pese a obtener la ventaja rápido en el marcador, veíamos cómo cuando Morocho Rojas celebraba con algunos de sus compañeros, la línea defensiva y el mismo Luis Romero recibía indicaciones del profesor José Manuel Rey y del asistente técnico Miguel Ángel Romero en la línea de dirección técnica. Quizás había algo que no había terminado de calar en el cuerpo técnico y aprovecharon este momento, este parón, para dar algunas indicaciones. Y es importante ver cómo el equipo, a pesar de la ventaja, sigue habiendo cosas que deben corregir sobre la marcha, y en este momento Monagas se ve un poco más ordenado en la línea defensiva. Sí, señor. A ver, mucha atención. La pelota la va manejando el cuadro monaguense. Ese es Chapa García, quien tiene la esférica. El central va tocando más atrás para Agnel Flores. Este se va apoyando en Romero. A ver, atento Romero, va sacando pelotazo largo arriba. Va quedando la pelota dividida sobre el círculo central. Escavi García tocó en cortico para Takai. Y este va tocando para Joanner. La bola va quedando para Chapa García. García tocó para Takai. Takai García, Mono. Es Mono quien tiene la bola. A ver, mucha atención, Mono. Hace la figura de último hombre. Monito querido Carlos Suárez. Tiro largo arriba para Cavi García. Sin embargo, llegó primero el corte del equipo de la visita. Cuando hay falta, sí señor, hay falta. Le cometieron falta. Infracción a Red Flores. En tres cuartos de cancha, recostado sobre la izquierda, cobrará el conjunto del Deportivo La Guaira, mi querido Osvaldo Vivenés. A ver, tenemos algunas dificultades con Osvaldo. Sin embargo, ya vamos a recuperar. Allí está. Va a cobrar el Deportivo La Guaira. Viene el centro al primer palo. Segundo punto penal. Se levantó Oscar González. Arriba. La pelota va quedando nuevamente para el equipo naranja. La va manejando sobre el sector izquierdo de la cancha. Van a tirar centro. La pelota dio en brazo. Después se... Ojo que pitó algo el principal. Creo que la esférica le dio la mano. Una falta del área. Lo que sentencia el principal, diagonal, a largo que defiende Romero, el tiro libre para el equipo que nos visita. Excelente, mi querido Osvaldo, ahí tiene un sonido perfecto. Una mano, para ser más exacto, era lo que pitaba el principal. Sí, señores, mano, va a cobrar tiro libre que favorece al cuadro del Deportivo La Guaira, que no baja los brazos. Está cayendo aquí en Maturín. Marcó Morocho Rojas, señoras y señores. Monagas lo gana 1-0, pero intenta el conjunto del Deportivo La Guaira. Va a cobrar el conjunto del Deportivo La Guaira. Atento en el área, está Diego Luna. También está el jugador Lamantía. A ver, mucha atención. Va a cobrar allí el principal. Está molestando verbalmente al jugador de la camiseta número 21, Néstor Vareiro. Néstor Vareiro y a Oscar González. Sí, señor, le dice que no más agarrones, que a jugar fútbol. A ver, atento Monagas, autorizó el principal. Viene centro pegadito, Romero con los puños. Sacó la pelota, se lleva los aplausos de los asistentes. Allí viene cambio de frente sobre la derecha. Avi García va cortando de cabeza, pero la pelota sigue dividida de cabeza arriba. Oscar González complementa el rechazo allí el jugador Chapa García. La pelota la buscaba Suano, intentaba, pero se caía. La cancha está mojada en ese sector, está un poco mojada la cancha. Tampoco le llegaba el jugador Navarro.
y la pelota se fue al costado, mi querido José Daniel Aristi Muñoz. Sí, la pelota quedó en el aire y parecía que quedaba mal parado la Guaira. Javier García intentó jugarla de cabeza rápidamente con Peralta, pero el balón salió un poco globeado. Cuando el defensor de la Guaira intentó reponer de aire, se resbaló, y lo mismo hizo el jugador Miguel Navarro cuando intentó hacer un pase, y en ese sector de la cancha un poco mojado, y por eso creo que por fortuna para nosotros no pudieron armar la jugada al Deportivo La Guaira. Sí, señor. Allí va jugando el conjunto del Deportivo La Guaira por el sector derecho de la cancha. Balsa tiene la bola. Marcó primero allí el jugador Chapa García, el argentino, el central. Va saliendo con balón dominado. Se barrió fuerte abajo Arlet Flores. La pelota cruzó la raya. Ahí lateral que va a reponer Oscar González. Allí la tiene Cavi García. Va a cambiar de frente seguramente. Enganchó Cavi García. Lo va a tocar para Peralta. Apareció Peralta, pero con la mano Peralta. Sí, señora, en mano. Suano ya la puso en movimiento para Vareiro. Vareiro tiene la bola en el círculo central. Le pegó fortísimo Bracho. Ahí saque. Falta que favorece al Deportivo La Guaira. Ya la hicieron rápidamente. Convencido el Deportivo La Guaira que tiene que jugarla a toda máquina. Lo está perdiendo en Maturín. Cometió falta Vareiro, sí señor. Va a reponer Monagas en defensa, mi querido José Daniel Aristi Muñoz. Sí, ahí intentó jugar un balón largo, es lo que está pelando en estos minutos el Deportivo La Guaira, que los centrales no pasen mucho la pelota por los volantes, porque consideran que en ese sector de la cancha no se puede jugar bien, porque hay mucho efectivo del Monagas por club. Creo que la recuperación de la pelota está pasando mucho por la labor que puede hacer Arre Flores. Está recorriendo mucho el del medio campo, porque Vicente Suano estamos viendo que está un poco lento y no le están dando las piernas para robar las pelotas, y creo que esto puede favorecer al Monagas, porque tiene dos jugadores de carácter defensivo en el medio campo, Daniel Faría, pero uno de los dos está mucho más fresco que Arle Flores, y Vicente Suano se ha visto muy lento en eso, y eso tiene que aprovechar los volantes ofensivos del Monagas. Sí, señor. Allí la pelota la va manejando el cuadro del Deportivo La Guaira. Balsa por el sector derecho de la cancha. Recuperó Oscar González. A ver, la tiene Oscar González. Metió el freno, enganchó. Sin embargo, tocó Balsa. A última hora, la pelota traspuso la raya lateral, que ya lo hizo efectivo Oscar González. Cavi García tiene la pelota, busca acompañamiento, llama a Joanner, a su lado tiene a Takai, prefirió jugar con Joanner. Javi García va girando sobre su eje, lo marcó Vareiro, cortó la pelota Vareiro, el linier no sabe para dónde levantar el banderín, y el principal es quien determina. Ojo que montó la contra ahora el Deportivo La Guaira, le pegó. Sí salvó Monagas, sí salvó Monagas después de ese lateral. Se durmió el conjunto azulgrana. Cayó en la indecisión del juez de línea y lo aprovechó el Deportivo La Guaira. Por poco Darwin González logra abrir el marcador para el Deportivo La Guaira. Sí, remate potente y cruzado el de Darwin González. Para fortuna del conjunto de monaguense no llevaba dirección de arco, se fue apenas desviado. Pero eso reclama el cuerpo técnico, que por una indecisión del linier con el juez principal, Oscar González queda jugado en un lateral en tres cuartos de cancha, y por eso aprovecha la banda izquierda para armar esa jugada. Y lo reclamaba José Manuel Rey, parte de su cuerpo técnico, precisamente eso que ustedes explican allí, esa indecisión que se tuvo en su momento, el reclamo de José Manuel Rey para el principal y el cuarto árbitro. Sí, señor, muy bien. Osvaldo Vívenes en la parte baja haciendo un trabajo importante. Está como loco Vareiro. Está pegando por todos lados, la misma impotencia de ir abajo en el marcador. La tiene Vareiro justamente. A ver, mucha atención, tira un autopase. Lo que inventó Vareiro, y ahora lo va a amonestar a Oscar González, el principal. Esto, ¿cómo lo viste en la parte baja, Osvaldo, que estás allí al pie de la jugada? Sí, a primera vista parece infracción. Ya después, si es para tarjeta amarilla o no, creo que acá es lo que debemos jugar. Lo cierto es que exactamente en 17 minutos ya de esta primera parte tenemos el primer amonestado del partido. Se trata del lateral Oscar González. Sí, señor. Oco, que ataca Balsa por derecha, por intermedio del Deportivo La Guaira, viene al centro, se le fue. Sí, señor, se fue la pelota al saque de arco, al saque de cabaña que corresponde al conjunto azulgrana. Sigue conversando Rey, José Manuel Rey, con el cuarto árbitro, Osvaldo. Sí, intentaba escuchar lo que conversaba Rey. Le decía que él se refería a la primera acción, aquella de Vareiro. Y es el reclamo al que le hace hincapié el director técnico azulgrana. Ya se calma, conversa con Miguel Ángel Romero, nuestro estratega monaguense, mientras que Daniel Farías también bastante inquieto en el área técnica.
Sí, señor. Allí está al pie de la jugada, allí en la cancha, en el terreno de juego, como corresponde. La pelota la va manejando Balsa por intermedio del Deportivo La Guaira. La tiraron para Peralta. A ver, entró en acción el negro Peralta, el colombiano. Tocó para Morocho, la lucha Morocho. Sin embargo, llegó primero el corte del jugador Barán. La pelota se fue al costado. Hay saque de banda que favorece a Monagas. Lo hizo Oscar González. Takay tiene la bola. A ver, mucha atención. José David Takay tocó en cortico para Javi García. Y este tocó sobre la derecha. A ver, mucha atención. Ataca Bracho por derecha. La quiere tirar. Va enganchando hacia adentro. Tiró centro pasado. La busca allí Joanner García. La va a medir Joanner. Se le fue. Sí, señor. Se le fue la esférica. Ahí saque de arco que corresponde al Deportivo La Guaira, mi querido José Daniel Aristimuño. De gran manera Edward Bracho centrar con pierna cambiada, pierna izquierda, para un centro cruzado para Joanner García, que lamentablemente el juvenil no pudo controlar y terminó en un saque de arquería. Ahora, esa jugada fue importante porque aguanta la pelota de espaldas al arco peleando con los centrales Luis Arturo Peralta y termina cediéndole la pelota a Javi García, que abrió un excelente pase para Bracho, y aprovechar esas internadas nunca está de más para el Monagas Pro Club. Ojo que le pegaba el jugador Diego Gurri, completamente desviado desde tres cuartos de cancha, larga distancia, por encima del larguero. Hay saque de arco que corresponde al cuadro azulgrana, señoras y señores. 19 minutos de la primera parte. Lo gana el conjunto azulgrana con aquel gol de Morocho Rojas. 1-0 está el compromiso por la sexta jornada del torneo clausura 2017 aquí en el Estadio Monumental de Maturín. La busca Peralta sobre la derecha. Sin embargo, llegaba primero al corte el jugador La Mantía. Hay lateral en ataque que corresponde al cuadro azulgrana, que con mucho oficio va con tranquilidad. Allí va Bracho, va a ser efectivo el cobro. Hay que recordar que Agnel Flores ha sido llamado nuevamente para asistir a la selección nacional. Ahora la de mayores es el que va a sostener dos compromisos en los próximos días. Ya la pelota la va manejando justamente Agnel Flores. La tiene Agnel, busca con quién jugar, tocó más atrás para Romero. Sacó Romero, recuperó el Deportivo La Guaira. Ahora hay un entrever, la recuperó Agnel Flores. Sacó la marca de uno, perdió la esférica en la mitad de la cancha y quiere montarla contra el Deportivo La Guaira, pero tiene muchísima imprecisión el Deportivo La Guaira. Allí marca mucho el conjunto azulgrana. Hay lateral que hoy favorece al cuadro del Deportivo La Guaira. Lo hicieron rápidamente Arle Flores. Cortaba la pelota allí el jugador Takay. La pelota va quedando ahora para Arle Flores nuevamente sobre el círculo central. Flores va tocando más al medio, tiraron pelota en profundidad, la tiene Peralta, la protege Peralta, y el principal dice que es falta de Peralta. Hay falta, tiro libre que favorece al Deportivo La Guaira, mi querido José Daniel Aristimuño. Sí, creo que el hecho de que Monagas haya podido arrancar temprano en el marcador llevándose la ventaja ha sido importante, porque en lo que vemos el partido, ninguno de los dos equipos se ha terminado de asentar en el campo, ha terminado de hacerse con el control de la pelota y mucho menos con la claridad necesaria para crear ocasiones. Y creo que esta de Javi García para Morocho Rojas fue importantísima para lo que será el desarrollo de este primer tiempo, y esperemos a ver el segundo tiempo si el Monagas ajusta alguna de sus piezas. Señor, allí metían pelota en profundidad para Javi García. Sin embargo, cortó primero Francisco La Mantía, va tocando para Arles Flores y este para Darwin. Sin embargo, cortó primero, se anticipó muy bien Chapa García, la tiró larga, pero corre muchísimo Darwin González. Recuperó Darwin, la pelota quedó dividida. Allí se levantó Chapa García, la va manejando José David Takay, picó Morocho por derecha. Más atrás está Bracho, ese es Bracho quien tiene la esférica, busca con quién jugar, la va tocando para Morocho sobre el extremo derecho de la cancha. Inclina la cancha Monagas, la tiene Bracho, va enganchando, se va apoyando ahora en Ángel Flores. Ángel tiene la pelota y se apoya en Romero. Romero tiene la bola. Allí la va tocando para Oscar González. Le dio manejo Oscar González. Casi que se le va, pero logró tocar para Joanner. Dice Joanner quien tiene la pelota. Tocó mal Joanner García. Recuperó Suano sobre la mitad de la cancha. Metieron en profundidad para Darwin. Primero llegó Romero. No pasa nada, señoras y señores. En 22 minutos ya de la primera parte, Monagas tiene uno, el Deportivo La Guaira tiene cero, mi querido Osvaldo Vívenes. ¿Cómo se vive en la parte baja? Ha dado un par de indicaciones.
José Manuel Reyes a Joanar García. Y es que debe juntarse más y ser más inteligente cuando Oscar González intente proyectarse al ataque. No separarse tanto de Oscar, juntarse más con el lateral izquierdo. La indicación para Joanar de parte del director técnico azulgrana. Allí está, señoras y señores, repercusiones de los protagonistas, como quieren todos ustedes. La pelota va quedando para Francisco Lamantía. Lamantía tiene la pelota, prefiere jugar más a la izquierda para Barán. Nicolás Barán tiene la pelota, va ganando terreno con balón dominado, cerquita está Arle Flores con el jugo. La tiene Arle Flores, ya marcó Monagas, recuperó Arturo Peralta, cruza la zona medular. Ojo que atacan cuatro, se defienden cuatro, la tiró para Javi García. La taconeó muy fuerte Javi, era para Peralta, buena la intención, lo aplaude el colombiano, pero no le llegaba a Peralta y se perdió esta avanzada del conjunto azulgrana. Ya la pelota la maneja Suano. Vicente Suano va tocando sobre el círculo central. Recuperó Monagas, que anticipa muy bien Monagas en esa primera línea de volantes. La pelota va quedando para Bracho. Bracho tiene la bola, tocó para Morocho. Prendió la moto Morocho. Tocó para Arturo Peralta, pero recuperó el Deportivo La Guaira. En tres cuartos de cancha se juega. Allí se está jugando la pelota, la tiraron largo en profundidad, traspuso la raya, hay lateral en defensa que favorece al cuadro de el Monagas Sport Club, mi querido José Daniel Aristimuño. Monagas recupera la pelota, hay dos matices en estos equipos. Monagas recupera la pelota, intenta bascular, intenta tocar, intenta armar una jugada, la puede perder o no la puede perder, pero es lo que intenta y tiene una idea clara. Pero en La Guaira vemos muchísimas imprecisiones. El equipo recupera la pelota e intenta con dos, tres toques llegar a rematar y el último pase siempre termina sobrando o termina siendo poco efectivo para el equipo dirigido por Daniel Farías, y esto juega a favor del conjunto dirigido por José Manuel Rey, que está, a pesar de no estar teniendo un primer tiempo brillante en lo futbolístico y en el nivel de juego, sí está haciendo las cosas al ritmo de Monagas Sport Club. Y creo que el partido se está jugando en el territorio monaguense, y Monagas llevó a La Guaira a jugar a como él quiere, a que le corra detrás de la pelota, que cuando la recupere la pierda rápido, y esto es lo que desespera un poco al cuadro naranja. Hubo una amonestación, el camiseta número 10 lo reclamaba Rey, y efectivamente así lo mostró el principal al minuto 25, amonestado entonces Diego Gurri en La Guaira. Sí, señor, Diego Gurri entonces amonestado. Allí correcto. Está la pelota, al lado va manejando el cuadro de Monagas, la tiene Arturo, va a preparar Arturo, se le fue larga Peralta, va recuperando Mono Suárez, por derecha la tiene Morocho, Mono Suárez, allí apareció el jugador Bracho, Mono Suárez ahora va dejando para Agnel Flores, toca y toca Monagas, la pelota la va recuperando Agnel Flores. La perdió ahora, poco peligro que Darwin es velocísimo, corre muchísimo y por el medio corre Vareiro. Atento que montó la contra el Deportivo La Guaira, peligro, viene centro pasado, quedó para Balsa. En el área Balsa tiró centro para Vareiro, quedó, le pegó al arco Gurri, bloqueó muy bien allí Chapa García. La pelota la va sacando Mono Suárez, la busca Cavi García, la va protegiendo Cavi García. Es el lateral que va a reponer el conjunto azulgrana. Quedó mal parado Monagas en esa. Quedó vendido Agnel Flores después de aquella jugada, mi querido José Daniel Aristimuño. Es lo que te comentaba. Monagas recuperó la pelota, salió jugando y hizo hasta 9 pases. Hizo hasta 10 pases. La recuperó La Guaira en 4 toques, remató al arco, pero fue este remate evitado por el gran cierre de Martín García. Entonces, La Guaira juega esto. La Guaira va a recuperar la pelota en cualquier sector de la cancha e intentará jugar directo hacia el área. Señor, a ver, allí intentaba el cuadro monaguense por intermedio de Arturo Peralta, pero la pelota se fue larga. Hay saque de banda que corresponde al conjunto del Deportivo La Guaira. Ya lo hizo rápidamente. La pelota la va manejando el cancerbero. Carlos Olsa estiró fortísimo por arriba. La pelota traspuso la raya. Y hay saque que de banda que favorece al cuadro azulgrana. Hasta ahora, mi estimado José, tenemos 350 personas conectadas a nuestro canal de YouTube en Yo Soy Azulgrana TV, y mandar un saludo a todas esas personas y a los que se van sumando de a poco en esta transmisión de Monagas Deportivo La Guaira. Sí, señor. Mil gracias por la sintonía. Lo hacemos con todo cariño, como corresponde, porque nos gusta esto, porque amamos el fútbol. A ver, mucha atención, la pelota es parada, corresponde al Deportivo La Guaira, la mantilla la va a poner en movimiento, allí está por el costado izquierdo Barán, la pelota, nuevamente para la mantilla,
Allí está la mantilla metiendo pelotazo largo. Arriba la mide Oscar González. Muy bien, la mató con el pecho, la puso en el césped. De pierna zurda va habilitando a Cavi García, que se mete como un 9. La tocó por derecha para Morocho. Apareció Carlitos el Mono Suárez. Por izquierda la pide Joanner. Para él va el cambio. Primero llegó el cierre del jugador Balsa. Recuperó la pelota. Balsa tiene la bola cerquita. Tiene Arles Flores con el jugó. Arles tiene la pelota. Lo va patrullando Joanner. Arles, primero el principal, dice que falta, que corresponde al conjunto del Deportivo La Guaira. Mi querido José Daniel Aristimuño. Sí, Joanner García cortó la jugada de manera inmediata. Una jugada que no se veía que iba a tener ningún tipo de repercusión en el frente de ataque, ya que era muy lejos del arco rival. Pero consideró Joanner que tenía que hacer esa falta, y como veníamos comentando hace un minuto, Monagas recupera la pelota y no se impaciente, intenta jugar corto, a veces abre la banda con los laterales y siempre buscando al número 9, a Luis Arturo Peralta, para que pueda abrir espacio a los dos extremos que se proyectan, Navarrete. Balsa recuperó la bola. Ahora es Vareiro quien la tiene. Vareiro va girando sobre su eje, que la dejó en cortico para Gurri. Llegó primero Martín Chapa García, va tocando con perfil zurdo para Oscar González y este zapatazo, pero recuperó Arles Flores rápidamente para Balsa, va tocando para Gurri, allí está Mono Suárez, cortó Mono Suárez limpiamente sin falta, pero Gurri le mete un zapatazo a Morocho. Falta, sí señor, en las narices del principal. ¿Qué le dice José Manuel Rey a Peralta, mi querido Osvaldo Vivenés? Sí, que juegue más entre los centrales, y comentarte que en esa de Gurri lo amonestaba verbalmente el árbitro. Una más, sabe que está amonestado, debe cuidarse el 10 de La Guaira. Sí señor, hay que recordar que está amonestado el jugador Diego Gurri del Deportivo La Guaira. Allí está la pelota en movimiento para Cavi García, se durmió Cavi, allí está Balsa, pero muy bien posicionado Chapa García, va recuperando y tocó nuevamente para Cavi, esta Peralta lo puso a correr, a ver, la mantilla va a llegar primero, Peralta lo patrulla, sacó la mantilla a la esférica, está en juego, no, el principal dice, sí señora, el principal, el primer asistente levantó el banderín. Ahí saque de costado que corresponde al cuadro monaguense, señoras y señores. José David acá y tiene la pelota. La va dejando para Mono Suárez. Este se apoya en Agnel Flores. Agnel va tocando sobre la derecha. El marcador de punta es Bracho. Quiso filtrar para Morocho, pero cortó primero el Deportivo La Guaira. Darwin González quiso conectar con Diego Gurri. La pelota quedó ahora para el cuadro monaguense. Achí la maneja Morocho. La va dejando más atrás en Morocho Rojas para José David Acay. Entre líneas tocó para Javi García. La protege Cavi. Tocó sobre la izquierda para Joanner. El juvenil tiene la pelota. Pasó Oscar González como una tromba. Va a tirar centro. Viene el centro. Bueno, bueno, bueno para Peralta. Salió el portero. En dos tiempos se llevó la esférica Carlos Olces. Le robó la pelota a Peralta de la cabeza prácticamente, mi querido José Daniel Aristimuño. Proyección de la que ya Osvaldo nos comentaba, le pedía el profesor José Manuel Rey a Joanner García que estuviera más pendiente de las proyecciones de Oscar González. En este momento hizo la pausa y lo vio por el rabito del ojo, y Oscar le hizo la seña para, o le comentó que venía pasando como una tromba, como tú lo comentaste, y buen centro de Oscar, el arquero se complicó y por poco Peralta estaba gritando el segundo del Monagas. Sí señor, la pelota la tiene Balsa. Balsa tiene la bola, a ver, va haciendo diagonal hacia adentro. Tocó para Arles Flores sobre el círculo central y este toca más a la izquierda para Nicolás Barán. La pelota va quedando por el extremo izquierdo para el conjunto del Deportivo La Guaira. Van retrocediendo para Barán, señoras y señores. La pelota la sigue manejando el conjunto naranja, que busca el empate, señoras y señores. El 31 minutos, tenemos ya 31 minutos de la primera parte. Uno tiene Monagas, cero tiene Deportivo La Guaira. Viene centro largo para Cavi García. Primero salió Olces, el cancerbero del Deportivo La Guaira, y salva el peligro. A ver, la pelota va quedando para la mantilla. Toca para Suano. Suano tiene la bola sobre el círculo central. Vicente Suano metió pelotazo largo buscando a Darwin. Pero lo que hace Chapa García, anda clarito, Chapita querido, anda haciendo las cosas muy bien el argentino. La pelota va quedando para Balsa, viene centro, pasado, así la va buscando el jugador Navarro. Miguel Navarro ya le dio control a la bola, tocó para Arles, Arles Flores, se va apoyando en Nicolás Barán. Barán tiene la pelota, cambió de frente sobre la derecha para el jugador Diego Luna.
Luna va metiendo zapatazo entre líneas. Llega mansamente a los predios del Cancerbero Romero, señoras y señores. Hasta ahora lo gana el conjunto azulgrana 1-0 con aquel gol de Morocho Rojas. Mi querido Osvaldo Vívenes, ¿cómo se vive en la parte baja? Más tranquilo el profesor José Manuel Rey, sin embargo siempre atento a las actuaciones de sus dirigidos. Recientemente también conversaba con Javi García, la tranquilidad que, como decía José Daniel hace un rato, le da haberse encontrado con ese golazo de buena factura de Morocho Rojas, quien sigue en su buen presente goleador, hace que Monagas pueda manejar este partido de manera diferente. Ojo que ataca el Deportivo La Guaira, se metieron en el área, pero con gran relevo de Bracho, cortó la pelota, la envió al lateral, se lleva los aplausos de los asistentes en el Estadio Monumental de Maturín. Sigue manejando la pelota el Deportivo La Guaira, tiraron centro, manso, directo a las manos del Cancerbero Romero, que atenaza muy bien. Va tocando por Oscar González, apareció José David Takay, entre líneas tocó Takay, la pelota va quedando para el Javi, que la pierde con Suano. Ahora la maneja Barán, la mantilla va tocando sobre la izquierda para Nicolás, y tiró más a la izquierda para Navarro, intenta jugar el conjunto del Deportivo La Guaira, pero se repliega muy bien Monagas, lo espera el conjunto del Deportivo La Guaira. Allí está el jugador La Mantilla, Francisco La Mantilla va girando, tocó para Barán, ya cruzó la zona medular. Se ofreció Vareiro, sin embargo, prefirió tocar para el jugador Darwin y tiró para Vareiro. Llegó primero al corte Oscar González. Rechazó a Chiangel Flores. La pelota va quedando para Balsa. Balsa tiende la bola, reventó Oscar González a cualquier lado. Recuperó Deportivo La Guaira. Navarro por el sector izquierdo, va a tirar centro, atento, peligro. Sacó de allí Bracho. Se dejaba caer Vareiro. El principal le hizo que se levante. Arle Flores quiso filtrar por derecha para Balsa, pero cortó muy bien Joanner García y picó el negro Peralta. Le cometieron falta y este fue amarilla. Este es más amarilla que la anterior del jugador Oscar González. ¿Cómo la viste en la parte baja, mi querido Osvaldo Vívenes? Sin embargo, no decide meterse en problemas del principal. Deja esto como está hasta ahora. Ya tenemos más de 370 personas conectadas, agradeciendo a todos los que nos sintonizan a través de YouTube y, por supuesto, a los que en sintonía se encuentran de Azúcar 100.5 FM. Somos la radio oficial del Monagas Sport Club, también a través de internet en Yo Soy Azulgrana TV. Sí, señor, haciendo lo humanamente posible por llevarles la transmisión a través de Azúcar 100.5 FM. Les recuerdo que después del movimiento telúrico de ayer, el sismo que azotó a Maturín y a gran parte de toda Venezuela, la estación Azúcar 100.5 FM quedó fuera del aire. Sin embargo, se han corregido algunos detalles, pero siguen trabajando los técnicos de la mano con el director de la estación. Entre tanto, nosotros hacemos lo humanamente posible porque ustedes tengan el sonido en su casa, en el carro, en el trabajo, en la oficina, como siempre, como corresponde. El Deportivo La Guaira tiene la pelota, Balsa. Sobre la derecha la tiene Balsa. A ver, mucha atención, enganchó. Quiere apoyarse con Arles. La tiene Arles. El Deportivo La Guaira toca y toca. Monagas se repliega muy bien. Me preocupa que Monagas está regalando mucho terreno. En cancha propia todo el conjunto azulgrana. La pelota la tiene Navarro por el sector izquierdo de la cancha. Enganchó, a ver, mucha atención. Se va apoyando en Barán. Nicolás tiene la pelota, tiró sobre la media luna. Allí apareció Darwin González. González lo va dando manejo. La tocó para nadie, dividida quedó la pelota. La va a recuperar Joanner García. La gana Joanner y metió el freno Joanner. Va a esperar que el equipo salga, a ver, atento, no la pierde ahí Joanner. La perdió Joanner. La pelota la va manejando el cuadro del Deportivo La Guaira. Señoras y señores, Diego Luna tocó para Balsa. Enganchó Balsa. Va marcando a José David Takay. Tocaron para Arles Flores. La pelota Cody. Recuperó Javi García. Y póngalo a correr a Peralta. Javi. Tiro, la tiró corta. La mantilla muy bien posicionado. Cortó Arles Flores. Siendo la pelota. Es bravo ahora el Deportivo La Guaira porque Monagas le cede mucho terreno. La tiene allí Javi García. Ojo, pero que te digo algo. Si Monagas monta una buena contra, lo puede liquidar. La pelota la tiene Joanner García. Tuco para Peralta, arranque Peralta, encare Peralta, va para el arco Peralta, encare hijo, la tiene Peralta, enganchó Peralta para Mono, la tiene Mono, a ver, mucha atención, de espalda al arco, busca con quién tocar, se va apoyando en Joanner García. García tiene la pelota, se la pide Javi, también Peralta, allí la tiene Peralta sobre el sector izquierdo de la cancha, tocaron para Javi, tres cuartos de cancha, tiene la pelota Javi, Osco, que Monagas ataca, ya se perdió la sorpresa, la bola la tiene Oscar González. Tocó Oscar González, sin embargo, recuperó el Deportivo La Guaira. Tiraron para Vareiro y la vacaba con la mano Vareiro. En mano, sí señor, que favorece al cuadro monaguense, mi querido José Daniel Aristimuño. Sí,
La Guaira, si le otorga la pelota, obviamente te va a jugar, te va a intentar hacer daño por las bandas, y es lo que está haciendo hasta el momento. Monagas entendió esto, y ahora que recupera la pelota y la tiene en su posición, intenta adelantar un poco más la línea y sacar un poco más a los centrales del área chica. Y por eso te digo que cuando Monagas tiene dos jugadores de perfil defensivo, como Mono Suárez y José David Acay, el que toma la batuta de la jugada es el mismo Javier García cuando ataca Monagas. Señor, así la pelota va quedando para Bracho. Bracho tiene la bola, a ver, mucha atención, va haciendo diagonal hacia adentro, tocó para Javi, no le llegaba a Javi, pero allí está Oscar González, enganchó Oscar, la dejó para Javi, esta es buena, ahí la tiene Javi, tocó para Oscar González, la busca en la media luna, ojo que era un penal grandísimo como una casa, le pegó Javi, la sacó el portero, un penal grandísimo como una casa, señoras y señores, no lo quiso pitar el principal en las narices. La pelota fue al final al tiro de esquina. Una de lucha grecorromana, una llave que estaba aplicando ahí el jugador, el defensor, sobre un efectivo monaguense, pero Javi García le quedó la pelota, remató sutilmente, pero con bastante acomodada hacia un palo, y Olses terminó enviando la pelota al palo y ahora al tiro de esquina. Sí, señor, va a cobrar el tiro de esquina en Mono Suárez. Con intensidad lo vivió Rey, ya me vas a contar, Osvaldo. A ver, mucha atención después de este tiro de esquina. La va a acomodar Mono Suárez. Otra vez el principal, amonestar verbalmente. Hay un jugador caído en el terreno de juego. ¿Cómo lo vivió José Manuel Rey, mi querido Osvaldo Vívenes? Este casi penal, que fue un penal, que el árbitro no lo sentenció, otra cosa. Vamos con el tiro de Mono y te cuento. Sí, señor. Allí todavía se pelea el principal con los jugadores. Pasa de todo con este principal. Habla mucho. A ver, allí está llamando a Anel Flores. Está hablando con Anel Flores también. Ahora amonesta al jugador. Creo que amonesta a Anel. Diego Luna, creo que es. Y Anel Flores. Sí, señor. Amarillas para ambos. Se va a reanudar el compromiso, señoras y señores. A ver, mucha atención, va a cobrar Mono. Aún no autoriza el principal. Atento, aquí puede estar el segundo. Viene centro pasado, la mantilla cabeceaba, pero el principal dice que hay una carga, que es falta, que favorece al cuadro del Deportivo La Guaira. A ver, Osvaldo. Sí, te quería decir que, Rey le reclamaba a Valenzuela, árbitro. Y le decía, el principal, yo era ley de las ventajas, era fuera, no era penal, era lo que decía el cuarto árbitro, y Rey le dijo, aceptó, dijo, está bien, no hubo mayor reclamo, no sé cómo la vieron los que están en sintonía a través de YouTube, pero aparentemente, según incluso lo que acepta el director técnico a su gran, lo que reclamaba era la falta fuera del área. Sí, señor, allí está la repercusión de los protagonistas al pie de la cancha como corresponde, porque ustedes lo merecen. La pelota va quedando para el Deportivo La Guaira, sin embargo recupera Morocho, muy abajo arranca Morocho, desde muy abajo arranca Morocho, los faulearon. Vemos una falta para cortar la jugada. Monagas en los últimos 4 o 5 minutos ha retomado el ritmo que venía mostrando en la primera de cambio de este primer tiempo, con la intención de manejar el partido, pero La Guaira sigue intentando pulsar por las bandas y abriendo la pelota hacia los laterales para buscar centro al área. Balsa ataca por intermedio del Deportivo La Guaira, enganchó, a ver, mucha atención, lo persigue Oscar González, qué bien Oscar González, le tocó la esférica, recuperó Mono, y ahora corre Javi, tóquela por derecha, Javi para Morocho, Javi la tocó para Morocho, y este es buenísimo, a ver, mucha atención, atacan cuatro, se defienden cuatro, Morocho va a pisar el área, enganchó Morocho, pégale Morocho, le pegó. ¡Estás loco, Morocho, querido! ¡Enganchó en el área! ¡Le pegó con pierna zurda! ¡La mandó a guardar donde vive las arañas! ¡Arriba en el ángulo de la mano derecha del portero! ¡Del deporte!
Deportivo La Guaira, Carlitos Olsen, nada tuvo que hacer, marcó el segundo Monagas, tiene 2 el conjunto azulgrana, el Deportivo La Guaira tiene 0. Minuto 42, jugada impresionante del Monagas Sport Club, Javi García nuevamente guapeando, abre la pelota cuando vio la escapada a la internada de Rubén Morocho Roja, la defensa mal parada, la defensa del cuadro naranja. Morocho una bicicleta, sacó a pasear al defensor y la terminó mandando a guardar en el ángulo superior derecho de Carlos Olsen. Un verdadero golazo. Morocho sigue así, dulcito con el gol de cara al arco. No puede ver un arco porque de verdad que la va a meter todas. Y gracias a Dios tenemos a este jugador en buena forma, a este equipo, que lo que dicen en el fútbol, que cuando no te están saliendo las cosas bien a nivel táctico dentro del campo, este tipo de jugadas, este tipo de, te dan una confianza increíble, Navarrete. Sí, señor, cómo se vivió en la parte baja, mi querido Osvaldo Vivenes, esa pincelada de exquisito fútbol de él, jugador Morocho Rojas. Celebración eufórica de todos en el banquillo, tanto de los suplentes como del resto del cuerpo técnico encabezado por José Manuel Rey, y es que ya son 7 los tantos en el Morocho Rojas en el semestre, 4 por torneo, 4 por liga, supera a Chapa García y en este momento es el goleador del equipo azulgrana. Lo decíamos desde el inicio del semestre, podía ser un semestre que termine catapultando la carrera de Morocho Rojas. Hasta ahora en 6 jornadas del torneo clausura demuestra que es así, cuando tendremos 2 minutos de agregado para la finalización de este primer tiempo. Y ya después, lo que dice José Daniel es muy cierto, está enrachado, está dulce con el gol, como dirían por allí, pero no es que es una pelota que solo tiene que empujarla, porque luego de la buena acción de Javi, cuando todos quizás esperaban que la cruzara, que diera otro pase dentro del área, termina teniéndose una fe increíble y remata de buena manera para José Daniel, no sé si compartes, marcar hasta ahora de los que lleva, me parece que este es uno de los mejores, por supuesto, con el gesto técnico que también hubo en el primero. Sí, señor. Grande lo de Morocho, me gusta lo de este jugador, de verdad que me contenta mucho por el club, por la institución y por Morocho, que es una gran persona, un tipo humilde, trabajador, de verdad que me alegra muchísimo. Qué gran jugada la de Morocho, con criterio, con personalidad, pisó el área, enganchó y la metió en el palo de la mano derecha, en el palo contrario del cancerbero. Ojo que ataca Monagas, aquí está Mono Suárez, cobró, la pelota recuperó allí el Deportivo La Guaira por intermedio de Balsa, tiro para Vareiro. Vareiro va tocando ahora para el jugador Gurri, que la tira larga, pero corre muchísimo Mono Suárez, ya la tiene Mono Suárez, y la sacó con mucha elegancia, Mono, Monito, Carlitos, querido, la sacó. La tocó para Oscar González, que la tiró para Morocho. Arrancó Morocho, a ver, mucha atención, metió el freno, toque para Joanner. Morocho la tiró para Joanner. No le salió a Morocho la jugada que quiso hacer. Recuperó allí el jugador Luna. Hay falta, antes el principal dice, de falta de Joanner García, que corresponde al conjunto del Deportivo La Guaira. Cuando tenemos el tiempo de juego, ya tenemos 45 cumplidos de esta primera parte, señoras y señores. Monagas tiene 1, 2, Monagas tiene 2 y el conjunto de el Deportivo La Guaira tiene 0. Se le perdió el cronómetro a José Daniel Aristimuño, Osvaldo, y no lo encontraba, y yo le digo el tiempo de juego y me dice 45 seguro, diga con confianza, y cuando encontró el cronómetro estábamos en 45. ¿Qué le parece eso? Exacto, exacto, excelente allí José Daniel, ya se cumple el primero de los 2 que agregó. Sí, señor, la pelota está en movimiento, dio en Chapa García, va al final, al tiro de esquina. Sí, tiro de esquina para intentar buscar el descuento. Monagas debe estar muy atento porque no hay nada que le pueda servir más para la confianza del equipo, para que irse al camerino con una ventaja de 2-0, intentar sellarlo en el complemento. Ahora se prepara Diego Darwin Gómez, Darwin González, a cobrar el tiro de esquina. Ya lo cobró, balón al punto penal, le quedó Arley Flores, peligro, enganchó, le va a pegar Arley, le pegó, bloqueó Morocho, está en todas Morocho, y arrancó Peralta, a ver, mucha atención Peralta, va corriendo, metió el freno Peralta, tiene que esperar a sus compañeros, va cambiando de frente por la derecha para Joanner, ahí la tiene Joanner, se va acercando Cavi García, a ver, mucha atención Peralta, se metió en el área, García tiene la pelota, Joanner busca acompañamiento, cerquita está Cavi García, lo va patrullando Barán, pegó por fuera en el Flores,
completamente pasado, pero en este preciso instante, señoras y señores, terminó la primera parte en el Estadio Monumental de Maturín. Se retira José Manuel Rey al vestuario, hace lo propio Daniel Farías, lo está ganando el conjunto azulgrana con dos golazos del jugador Rubén Morocho Rojas. Cero tiene el conjunto del Deportivo La Guaira, mi querido Osvaldo Vivenes, repercusiones de este primer tiempo en la parte baja. Primer tiempo pletórico de Monagas, porque sin despeinarse, cediendo espacios en ocasiones, pero siendo efectivo, con el Morocho Rojas, que marca un golazo mejor que el otro, tiene al descanso ganando a los Guerreros Guarapices 2-0. Estamos en el Estadio Monumental de Maturín, sigue el buen momento de Morocho, sigue el buen momento defensivo, y Monagas, falta mucho torneo, pero está diciendo somos candidatos, estamos de primero, todavía faltan 45 minutos para ratificar esto en la segunda parte de esta jornada 6 del torneo Clausura 2018 que vivimos a través de Azúcar 5 FM y en Yo Soy Azulgrana TV, nuestro canal de YouTube. Esto hay que resaltarlo por varias cosas, nada, la presentación que hace Monagas hasta ahora, porque como ha sido la constante en algunos partidos, Monagas tiene que rotar por una u otra situación porque iba varios partidos seguidos. Hoy Bracho lo vemos nuevamente en el 11 luego de su actuación en Copa, allí se van aplaudidos por los presentes en la tribuna principal del Estadio Monumental de Maturín. Vuelve Takay al 11, un jovencito que está haciendo las cosas bien. A Joanner le dan nuevamente la oportunidad porque expulsaron en el partido anterior, prefiere jugar con Bracho de lateral, entonces coloca al juvenil arriba. Ángelo García tampoco está disponible. Y entonces, tras las rotaciones que hace Rey en una plantilla bastante corta, no tan extensa, sin embargo, todos los que han entrado le han cumplido y de momento están haciendo una presentación más que aceptable porque, insisto, sin demostrar un gran fútbol, Monagas está venciendo cómodamente a La Guaira. Sí, señor. A ver, el análisis y el comentario de nuestro compañero José Daniel Aristimuño para luego hacer un alto en el camino y regresaremos con las incidencias de esta segunda parte. Sí, mi querido estimado, mi querido Osvaldo, mi querido José, el equipo, como lo decía, comparto totalmente la apreciación de Osvaldo allá en el terreno de juego, el equipo sin brillar, sin demostrar un fútbol vistoso, ha tenido dos pinceladas realmente espectaculares. Tenemos que resaltar la actuación de Javi García, que participó en ambos goles, porque la asistencia, el primer gol es de él, guapeándola con Vicente solo en el medio campo, le pone la espalda, se voltea, gira y ve a Morocho solo. En el segundo gol se repite la misma tónica, pero en el primero fue un pase espectacular que terminó, bueno, realmente fueron dos golazos, un pase globiado de Javi que Morocho controla y la toca por arriba del arquero. El segundo se quita un defensa dentro del área y la mete de zurda en el ángulo. Y esto es importante, ¿no? Cuando el partido o cuando la táctica no se te está dando, porque si tú quieres jugarle a tener la pelota, aprovechar que ellos tienen tres centrales en el fondo nada más, atacarlo por las bandas, que por ahí quizás puede presentarse una debilidad, y el equipo se vio impreciso en algunos pasajes del partido, incluso en pelotas que los mismos laterales terminaban perdiendo, intentando pases hacia el medio del campo que terminaban cortando los volantes ofensivos del conjunto naranja. Pero cuando no te salen las cosas como tú quieres o no se plasma en el terreno de juego las cosas o el fútbol que tú quieres, estas ocasiones que te llegan y las metes, de verdad te dan una confianza importantísima. Y creo que esto es una de las cosas que va a tocar el cuerpo técnico en el entretiempo, porque vimos que en el primer gol de Morocho, cuando marca el gol que va a celebrar con unos compañeros, inmediatamente se acercan algunos jugadores, entre ellos Ángel Flores, Luis Romero y Chapa García, hablar con el asistente técnico Miguel Ángel Romero, porque habían cosas que no le estaban pareciendo al cuerpo técnico y que tenían que ajustar sobre la marcha. Ahora, Monagas en la segunda mitad tiene que buscar sellar el partido, como nos ha comentado todos los jugadores en las previas, siempre apostando a la tenencia de la pelota, buscando aprovechar los espacios, sacar al rival y jugar a la desesperación, que corran detrás de la pelota y quizás por ahí aprovechar un contragolpe como hizo en algunos minutos de esta primera mitad. Y creo que por ahí Monagas en el segundo tiempo tiene la tranquilidad de plantear un partido para que se dé a su antojo, por así decirlo. No que estamos queriendo decir que se van a agrandar ni nada por el estilo, sino que tiene la comodidad con dos goles en el marcador por arriba del rival, tiene la comodidad de poder plantear algo y probar en el segundo tiempo alguna táctica que quiera el profesor José Manuel Rey para poder terminar de encaminar este partido y marcar un tercer gol que sería definitorio. Sí, señor, ahí está el breve análisis de nuestro compañero también allí al pie de la jugada a ras de cancha.
Nuestro compañero Osvaldo Vivenes también haciendo un trabajo importante. A Monagas. Monagas ha terminado bien este primer tiempo, lo ganó 2-0. Con dos muy buenos goles de Morocho Rojas, dos grandes definiciones, primero por arriba, después una pelota al palo de la mano derecha del cancerbero Olces, y esto ha generado muchísima confianza en el jugador. Después Monagas, por algunos momentos, pienso que cedió muchísimo terreno al conjunto del Deportivo La Guaira, que al parecer no tiene mucha profundidad el Deportivo La Guaira, pero de esto se encarga el profesor José Manuel Rey. Seguramente el jugador, el director técnico Daniel Farías también hará lo propio y tendremos un segundo tiempo importantísimo, porque el Deportivo La Guaira saldrá a buscarlo y Monagas tiene que tener la tranquilidad y el tino perfecto para intentar liquidarlo en este segundo tiempo. Nosotros vamos a hacer un alto en el camino. En nuestro canal de YouTube estaremos con el audio de ambiente. Por supuesto, con Azúcar 100.5 FM iremos con una buena música, mi querida Marini, y ya regresaremos para las incidencias de este segundo tiempo. Adelante, estudios. Sí, en este momento vemos que el Monagas Sport Club, la sub-12, el Monagas Sport Club está siendo reconocida por todo el público del Estadio Monumental de Maturín. A su regreso del torneo jugado en el Estado Sucre, Gelmín Cancán Rivas, que fue campeón por segundo año consecutivo, la escuadra azulgrana, ahí con su coordinador de categorías menores y con sus entrenadores, está ahí encabezado por el argentino Daniel Sesca, fueron aplaudidos por todos los asistentes del Estadio Monumental de Maturín, estos chicos que realmente son el futuro del Monagas Sport Club. Por eso siempre en nuestras redes sociales los mencionamos como los nuevos guerreros, y esos son unos nuevos guerreros que de verdad están dando la talla, segundo año consecutivo, y a donde van la rompen todos estos chicos. De verdad que increíble el trabajo que se está haciendo en categorías menores por parte del cuerpo de entrenadores de estas categorías, sub 12, sub 13, en la escuela. Pueden ver a los niños entrenando desde muy temprana edad, José, y esto es algo que realmente le puede servir al equipo para proyectarse a futuro en la primera división. Estos son los chicos, los nuevos guerreros, que fueron ovacionados por los asistentes al terreno, al Estadio Monumental de Maturín. Felicidades para ellos, felicidades para todos los profes y que sigan los éxitos. Ya saben, segundo año consecutivo, campeones del torneo Gelmín Cancán Rivas en Cumaná.
Señoras y señores, estamos de vuelta. Esto va a arrancar en su segunda mitad. Ya autorizó el principal. Señoras y señores, rodó la pelota en el estadio Monumental de Maturín. Ya estamos prestos. La pelota la va manejando el conjunto del Deportivo La Guaira. Navarro metió en profundidad para Darwin González. Llegó primero el relevo del jugador Agnel Flores. La pelota se fue por la última raya. La Guaira tiene cero. ¿Alguna variante, mi querido Osvaldo Vívenes, en la parte baja? Sin modificaciones, ni en La Guaira ni en Monagas salieron los mismos 11 que terminaron la primera parte. Sí, señor. A ver, mucha atención, la pelota está en movimiento, la va buscando a Chicavi García. Llegó primero al corte, la mantía al lateral, casi al frente del banco de alternativas de nuestro Monagas Sport Club. Señoras y señores, lo va a hacer efectivo Bracho. Allí está Bracho caminando. Lo va a hacer efectivo, se mostró Morocho con el jugo Bracho. Cortó primero el cuadro naranja, la pelota ya la tiene Mono Suárez y con mucha sutileza tiró un taco para Takay. José David Takay tocó para Oscar González y este para Joanier García. Se despegó y se va a meter el centro. Lucky se comió Peralta, querido. Lucky se comió Peralta. Qué gran proyección de Oscar González, señoras y señores. Llegó por el medio el jugador Peralta. Es que no se la esperaba también, porque el jugador Lamantía creo que era el que pifiaba la pelota y por eso de alguna forma no se le esperaba a Peralta, pero a boquijarro estaba casi el jugador delantero monaguense. La pelota ya está en movimiento, Vareiro la buscaba arriba, Darwin González también rechazó de allí, Chapa García, la bola va quedando dividida, la busca Peralta, intentó conectar con Cavi, pero llegó primero Lamantía. Tiene la pelota el Deportivo La Guaira, señoras y señores. Cortó Agnel Flores. Javi García va teniendo la pelota. Tiró más para Joagner. Se barrió fuerte abajo Luna. Sin embargo, el principal dice que falta que corresponde al cuadro azulgrana, mi querido José Daniel Aristimuño. Mucho más preciso el Monaga en estos primeros minutos del complemento. Los pases más seguros. Se ve un poco más con mucha más confianza dentro del terreno de juego los 11 jugadores por los que apostó José Manuel Rey para este compromiso. Y de momento me está gustando estos primeros minutos del Monagas Pro Club, porque arrancó realmente con mucho ritmo e intentando atacar al área rival. Sí, señor. A ver, mucha atención, Darwin González se despega. Darwin intentó jugar con Vareiro, llegó primero al corte, Chapa García cortó la pelota y complementa. Joagner García la va buscando. Primero allí el jugador Nicolás Barán, la va dejando para el cancerbero Olces. Este sacó pelotazo largo arriba, Vicente Suano, después Gurri. La pelota va quedando sobre la derecha para Balsa Osco, que tiró para Gurri, peligro. Primero salió con instintos felinos el cancerbero Romero. Se lleva la pelota y también los aplausos de los asistentes aquí en el estadio Monumental. Calienta toda la banca de suplentes del cuadro del Deportivo La Guaira, ¿no, Osvaldo? Sí, como también lo hace la de Monagas, bajo las indicaciones del preparador físico Danilo del Campo. Ya tenemos la asistencia oficial, un poquito menos que los partidos anteriores. Lo indicábamos también en la previa que seguramente sería así. Y lamentablemente no pudimos contar con el servicio de Tras Monagas, aparte del nerviosismo que hay en la ciudad y en el país en general cuando vemos esta de La Guaira primero. Ojo que tiraba centro el conjunto del Deportivo La Guaira, pero cortó muy bien Monagas, que no se desordena nunca en defensa. La pelota va quedando dividida. Arlet Flores busca la bola. De cabeza Flores, también Morocho. Rojas va impactando la bola. Va quedando dividida. Ojo que la busca el cuadro de la visita que viste de naranja y blanco. A ver, mucha atención. Es Navarro quien se extendía, pero llegaba el corte Bracho. Lateral va a reponer el conjunto del Deportivo La Guaira, señoras y señores. Cinco minutos de esta segunda parte. La pelota la va manejando Vicente Suano, se va a meter en el área. Suano, lo tocaron abajo, el principal dice que no hay falta. Agnel Flores tiene la pelota, va a sacar largo, arriba va a poner a correr. Pero, ¿qué sentenció el asistente? Ah, salió la pelota, sí señor. La pelota se mueve a un costado. Allí la bola la tiene el jugador Barán, va tirando más arriba. Ahora es Navarro quien tiene la pelota. Va a llegar a línea de fondo, viene centro y se fue la pelota. Ahí saque de arco, sí señor, saque de portería que corresponde al cuadro azulgrana, mi querido José Daniel Arisimuño. Sí,
Te reitero, mucho más dinámico el Monagas en este segundo tiempo. Una intervención grandísima de Luis Romero con los tiempos bastante mediditos, el cancerbero de Turén, que logró quedarse con una acción que parecía que podía terminar peor para el conjunto monaguense, pero se adelantó este gigante arquero que ha llegado al club esta temporada para ganarse el puesto, y lo está logrando hasta los momentos con una valla inmaculada hasta este minuto 50 de la segunda mitad. Sí, señor, ataca Monagas, viene centro pasado, la pelota va buscando Morocho Rocas, ya le ganó la posición a la pelota, a ver, mucha atención, le va dejando más atrás para Bracho, ahí va Bracho haciendo diagonal con balón, ahora sí lo tocó para Peralta, Bracho, la bola que oída, la busca Javi García, la pelota va quedando para Morocho, Rubén Morocho Rocas, el goleador de la noche, tocó para Javi García, tiene la pelota, lo va marcando Vicente Suano, a ver, mucha atención, Javi, salió ganando Suano, recuperó la bola Suano, a ver, mucha atención, el primer sector de la cancha, la va tocando sobre la mitad, Vareiro tiene la pelota, a ver, mucha atención, Vareiro va ganando terreno, lo va patrullando Mano Suárez, Vareiro, filtró, Vareiro se metió por derecha, balsa, tiró centro, recuperó ahí Chapa García, qué bien que anda Chapa, tiró pelotazo largo arriba, ahora la recuperó Barán, Nicolás Barán, tocó con Suano, este Suano va dejando la pelota más atrás para la mantilla, apareció Arles Flores sobre el círculo central, intenta jugar el conjunto del Deportivo La Guaira, pero no tiene profundidad en ataque este Deportivo La Guaira, a ver, mucha atención, en tres cuartos de cancha tiene la pelota, allí muere el ataque del Deportivo La Guaira, se repliega muy bien Monagas, los 11 en cancha propia. La bola va quedando para Arles Flores. Flores tiene la pelota, gira sobre su eje, lo tocó abajo Gaby García. Lo decretó el principal. Es falta, señoras y señores, que favorece al cuadro de el Deportivo La Guaira. Hay cambio en el conjunto del Deportivo La Guaira, mi querido Osvaldo Vivenes. Sí, hablando de esa profundidad en el ataque que debe buscar a La Guaira, ingresa Jesús El Chuto Lugo, un jugador que terminó de muy buena manera en la apertura y que busca de la misma de clausura. Jesús El Chuto Lugo, con pasado en el Aragua Fútbol Club, quiero decir, y se retira con la camiseta número 25, Miguel Navarro, el juvenil. Recuerden que habían dos en canchas, así que no hay problema en que salga Navarro, porque Olce sigue en el arco. Sí, señor, ya está Lugo en cancha, a ver, mucha atención, la pelota la maneja el Deportivo La Guaira, metieron para Gurri, llegó primero Romero, deja pasar la pelota, ahí saque de arco que corresponde al cuadro azulgrana, señoras y señores. Cuando tenemos ya 7 minutos y fracción de la segunda parte, Monagas tiene 2 de Morocho Rocas, 0 tiene el Deportivo La Guaira, mi querido José Daniel Aristimuño. Sí, La Guaira sigue intentando vulnerar a los volantes defensivos del conjunto del Monagas por club para poder llegar con pelota dominada hacia los predios de Luis Romero, pero bastante ordenada, y qué seguridad te da tener una línea defensiva tan ordenada y tan cumplidora, y aparte tener un primer marcador en el medio campo como es Mono Suárez. Mono Suárez, cuando el equipo, los volantes ofensivos, quedan mal parados o pierden la pelota, Mono realmente hace un desgaste tremendísimo para poder recuperar el balón y volver a reiniciar el partido jugando con el arquero, jugando con los centrales, y en este momento Anel Flores está haciendo eso, saliendo con pelota dominada, que es lo que caracteriza a Monagas. Ojo que despegó mal Romero, la pelota quedó para Chuto Lugo, le pegó Chuto fortísimo, pero controló muy bien abajo Romero, levanta las manos, pide disculpas por el mal despeque anterior, la bola ya la tenazó Romero con muchísima seguridad, muy bien el cancerbero Romero, va a poner la pelota en movimiento, señoras y señores, la busca Peralta, larguísimo la bola, la busca Peralta también Morocho, la conectó Morocho, casi todas las toca Morocho, la bola va quedando ahora para Vicente Suano, el capitán del Deportivo La Guaira, tiene la pelota, ahora tiraron para Chuto Lugo, pero llegó muy bien al despliegue el jugador Ángel Flores, va tirando Ángel Flores arriba para Cavi García, tocaba de cabeza Cavi, le cometía falta Vicente, el principal dice que no, Vicente tiene la pelota, tocó para Chuto Lugo, tiró cintro, la pelota dio en el físico de Ángel Flores, va al final al tiro de esquina. Sí, un nuevo tiro de esquina para el conjunto del Deportivo La Guaira, que va a cobrar el sin ingresado Jesús Lugo para intentar acercarse en el marcador y remontar este partido. Va a ser el efectivo allí, Jesús El Chuto Lugo. A ver, mucha atención con pocos minutos en cancha. La pelota la va a poner en movimiento el Deportivo La Guaira. Cerquita está Darwin González, también Mono Suárez. La tiene Darwin, a ver, sacó la marca del Mono. De cuatro para Gurri, viene centro, segundo palo, pasado. Cabezazo, punto penal. La pelota la sacó de allí Bracho. La va buscando Joanner. Sin embargo, la pelota cruzó la raya lateral. Habrá lateral que corresponde al cuadro
del Deportivo La Guaira. Rey, dice de todo allí, mi querido sí, Osvaldo Vívenes. Debía ir uno más. En esa jugada quedaron pocos, o mejor dicho, quedó uno más para la contra. Y realmente tenía que estar uno más cerca del área para evitar allí la segunda jugada de La Guaira. Era lo que reclamaba y el apunte que le hacía José Manuel al jugador Carlos El Mono Suárez. Cierro el comentario inicial que hacía entonces sobre la asistencia. 2.165 personas están presentes hoy en el Monumental de Maturín. Es la asistencia oficial, reitero, 2.165. Sí, señor. A ver, mucha atención, la va a poner en movimiento Monagas. Ese es Agnel Flores. Flores va tirando pelotazo largo arriba. Primero llegaba Francisco Lamantía. Cortaba la bola, Arles Flores va complementando. Anticipó muy bien Oscar González y ese es Joanner García. Quiso poner a correr a Oscar González, pero cortaba primero Diego Luna. La pelota la tiene ahora Mono Suárez. Suárez, siendo la pelota Carlitos. Y tocó muy bien para Morochi. Este es bueno. Viene el gol de Javi. Pasada la pelota. Quedó para Oscar González. A ver, tírala bien Oscar por encima del larguero. Un centro chute. Tiró Oscar González. Sí, salvó el conjunto del Deportivo La Guaira en esta. Por algunos centímetros no llegó a ese cabezazo. Javi García, mi querido José Daniel Aristi Muñoz. Gran jugada que inició Joanner García por banda izquierda, abre el campo, hace la diagonal hacia adentro, ve al Mono Suárez que viene haciendo un traslado desde la media luna. Mono recibe la pelota con un solo control impecable, abrió la banda para que Rubén Morocho Rojas terminara mandando un centro que por poco no termina impactando de cabeza a Javi García. Podríamos estar cantando el tercero del Monagas en este momento. Sí, señor. Vicente Suárez tiene la pelota. La va dejando más adelante. A ver, mucha atención. Viene centro para Darwin. Llegó primero el corte de cabeza Ángel Flores. Y luego Atenas muy bien. Romero, el cancerbero. Allí está Romero, que parece que no le gustó nada. Que lo tocaran por detrás a Romero. A ver, mucha atención, señoras y señores. 11 minutos y fracción de la segunda parte. Monagas tiene 2. El conjunto del Deportivo La Guaira tiene 0. Es la sexta fecha del torneo clausura 2018. Iremos contra el Deportivo Lara, ¿no? En la siguiente fecha, mi querido José Daniel, el Deportivo Lara allá en Cabudare, ¿no? Eso es correcto, es el próximo reto por Liga Fútbol del Monagas Sport Club, Deportivo Lara de visitante. Ya Monagas logró 2 victorias de visitante en lo que va del torneo. Estudiantes de Caracas en la primera fecha, luego visitó al conjunto de Zamora, no le fue bien, pero después ante Deportivo Táchira en Pueblo Negro logró una victoria importantísima para encaminar, dadas las aspiraciones del equipo para este torneo, creo que es muy importante. Y ahora, estos 3 puntos que hasta ahora está consiguiendo, lo catapulta mucho más para ir a visitar al Deportivo Lara. Ataca Chuto Lugo por intermedio del Deportivo La Guaira, se metió en el área Chuto Lugo, intentando buscar un penalti, sin embargo en principal estaba muy cerca. La pelota la tiene Mono Suárez, tiro largo arriba buscando la Peralta, la busca Peralta, también el jugador Diego Luna, se levantó Luna, el de la camiseta número 31, también Arlet Flores, la ganó Luna, va ganando terreno con balón dominado, metió el freno, marcó Cavi García, anticipó muy bien Oscar González y despegó Oscar González, sin embargo, relevó muy bien allí Luna por intermedio del Deportivo La Guaira. Señoras y señores, la pelota va quedando para Arlet Flores, Flores tiene la bola, sigue intentando el cuadro del Deportivo La Guaira, metió cambio de frente Flores buscando la Gurri, Diego Gurri tiene la pelota, tiró para el Chuto Lugo, tocó nuevamente con Gurri y este con Lugo, pero cortó primero Morocho, que parece un marcador derecho. Ahora Morocho, la busca Morocho, el último en tocarla fue el Lugo, pero el principal dice que es, hay falta, sí señor, que favorece al cuadro de el Deportivo La Guaira cuando se viene un cambio. A ver, Chuto Lugo la va a poner en movimiento. Después me lo cuenta Osvaldo. Viene centro para Vareiro. Cortó allí Oscar González. Rechazó Ángel Flores. La pelota arriba. La va buscando Peralta. La busca Peralta. Quedó para la Mantía. Después Arles Flores. ¿Quién tiene la pelota? Flores tiene la bola. ¿Quién es el jugador a ingresar, mi querido Osvaldo Vivenes, por el Deportivo La Guaira? Ever García, el camiseta número 14, será el jugador que ingrese a la cancha por el amonestado con la camiseta número 10. Sí, señor, Diego Gurri es el que va a salir. Ever García por Diego Gurri. Ahí se va a hacer efectivo el cambio, mientras que José Manuel Rey aprovecha de voltear hacia la banda. Sí, ya lo tiene definido. Ingresará Vicente Rodríguez, el monaguense, será la primera modificación. Conversaba recientemente con el asistente técnico Miguel Ángel Romero y ya te voy a indicar quién sale en Monagas.
Muy bien, mi querido Osvaldo Vienes, haciendo un trabajo importante allí, al pie de la jugada, ras de cancha. La pelota va quedando para José David acá y tocó para Cavi. Cavi tiene la bola, a ver, mucha atención. Abrió para Joanne, de aquí pueden hacer el tercero. Joanne tira la bien, viene el gol de Morocho, la tiene Morocho. La anticipó muy bien allí Vicente Suano. Cortó la pelota con toda la experiencia que caracteriza a este jugador Vicente. Ahí saque de arco que favorece al cuadro del Deportivo La Guaira. Se irá Takay, José David Takay, él también se cambió más que lógico para seguir con la experiencia de Mono y Javi, quien está teniendo un buen partido en la mitad de la cancha, y sumarle a eso no solo lo que puede abordar en marca Vicente, sino también en salida. Sí, señor. Entonces, quien dejará la cancha será José David Takay. Ahí ya está en la raya Vicente Rodríguez, listo para entrar. La pelota la va manejando Monagas. Tocaron arriba justamente José David Takay. Cortó el Deportivo La Guaira. La va midiendo Agnel Flores. También Darwin González. La pelea Darwin, le va ganando la posición de la pelota. Se metió en el área Darwin. Sí, dejó caer Darwin y Agnel Flores recuperó muy bien la pelota. Tiró pelotazo largo arriba para Peralta. La va midiendo Peralta. La deja picar Peralta. Va marcando allí el jugador La Mantía. Cortó la pelota y lateral que va a reponer el conjunto monaguense en ataque. Cuando se va a efectuar el cambio, lo han autorizado mi querido Osvaldo Vivenes. Efectivamente, allí lo informado en el 17 de este segundo tiempo, se realiza entonces la primera modificación en Monagas. Sale con aplausos el joven monaguense de 20 años, José David Takay. Sale aplaudido e ingresa el también de casa Vicente Rodríguez con la camiseta número 21. Sí, señor. A Chicha se va a poner en movimiento la esférica, es lateral en ataque que va a realizar el cuadro monaguense por derecha. Así lo ven, la pelota va quedando para Peralta. Ahora Bracho. Bracho escora por derecha. A ver, mucha atención. Se va a meter en el área. Bracho va tirando el cintro, pero llegó primero la marca de La Mantía. La pelota al final, al tiro de esquina. Sí, sale un jugador con un perfil un poco más de corte, como es José David Takay. Ingresa un jugador más tiempista, más juega más con la pelota en los pies, le gusta abrir espacios, puede jugar también de 10, puede jugar de 8. Vicente es un jugador bastante completo, con mucha intensidad, y creo que esto es para tener un poco más la pelota, refrescar un poco la línea del medio campo y darle un poco más de tenencia en ese sector al Monagas Pro Club, que lo necesita para poder manejar los tiempos del partido. Se va a cobrar, autorizó el principal, a ver, mucha atención, va a tomar impulso Mono, allí está cerca Javi García, tocó con Cavi García y este con Mono, ganó terreno Mono, va a tirar centro, segundo palo, cabeceó Peralta y en mano y penal, sí señor, penal para el cuadro monaguense, señoras y señores, gran acción del jugador Peralta, es penal para el cuadro monaguense, sí señor, allí lo van a amonestar a Suano. La va a cobrar el jugador Arturo Peralta. Antes la había agarrado la esférica Morocho, ¿no, Osvaldo? La pelota la agarró Morocho, pero al final quien va a cobrar es Arturo Peralta. Sí, incluso el designado en primera instancia es Martín. Aquí se lo terminan dejando entonces a Peralta, pero realmente, bueno, los dos penales anteriores los había cobrado Martín García, así que podemos cantar el primero, esperemos que así sea, para el colombiano con la camiseta azulgrana. A ver, mucha atención, señoras y señores, va a tomar impulso, allí Peralta va a tomar impulso, puede estar el tercero aquí para el cuadro monaguense. Peralta tiene las manos en jarra, colocado a la cintura, autorizó el principal, va a tirar Peralta, tiró, la botó Peralta, le tiró por fuera Peralta, le tiró por fuera Peralta, señoras y señores. Se salvó el Deportivo La Guaira. Esto sigue 2 para Monagas, 0 para el cuadro del Deportivo La Guaira. Minuto 64, Luis Arturo Peralta, uno de los delanteros del equipo de los jugadores en ataque que no ha marcado hasta el momento. El especialista hasta los momentos en el cobro desde los 12 pasos era Martín Chapa García, el argentino que ya los dos que ha cobrado los ha rubricado. Y en esta oportunidad le dieron el chance al colombiano Luis Arturo Peralta para que pusiera el tercer gol del Monagas, para que tomara un poco más de confianza, pero no se le refuta nada. El jugador ha dado muchísimo, es un jugador que aporta mucho en ataque y desequilibrio, y le está faltando este gol que no se le pudo dar a pesar de que lo ejecutó. Engañó de gran manera al arquero, pero no fue certero en cuanto a meterlo largo.
Ojo que la tiene Morocho en el área. Viene el centro. Le pegó Joagner por encima. Por encima del larguero. Sí salvó el Deportivo La Guaira, señoras y señores. En 20 minutos y fracción, ya 20 minutos de la segunda parte. Monagas desperdicia un penal. Y después de esta gran jugada no la pudo apretar muy bien Joagner García. ¿Cómo se vivió la mala ejecución de Peralta en la parte baja, mi querido Osvaldo Vivenes? La de Joagner la lamentó más. La de Peralta la asumió con tranquilidad Rey, sin reproche, y se le dijo, vamos, 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 aplaudió que siguieran de una vez. Y bueno, totalmente válido lo que dice José Daniel y lo que yo también apuntaba al principio. El encargado de patearlo en primera instancia es Martín. Peralta desde hace rato está buscando su gol, se lo merecía, no le llegó esta oportunidad, quizá la presión le termina ganando, pero estamos seguros que en cualquier momento le debe llegar la diana al colombiano, quien ha hecho muy buenos partidos, sobre todo jugando por fuera, en el desgaste importante para el rival. Sin embargo, no se le dio en esta oportunidad. Cuando tenemos la segunda variante, ingresará Nelson Pérez en el equipo del Monagas Sport Club, precisamente por el colombiano Luis Arturo Peralta. Así que bueno, no será el día de hoy que se dé la anotación para el colombiano, será la segunda modificación de José Manuel Rey. Sí, señor, va a salir Peralta. Es que está liquidado Peralta, tiene que levantar el ánimo Peralta, son situaciones, son cosas que pasan. A ver, arriba Peralta, tiene que levantar el ánimo porque necesitamos esto, apenas comienza este torneo. A ver, mucha atención, es falta para el Deportivo La Guaira, tiró, la pelota dio en barrera, allí está quedando dividida, quedó para Balsa, tiraron para Darwin, le pegaron al arco, gol. Gol del cuadro del Deportivo La Guaira, señoras y señores. Darwin González apretó la pelota después de un rebote que quedaba en el área y logró meter la esférica. Se durmió la defensa después de aquel rebote en la barrera. Entró Darwin González, que es rapidísimo este jugador, y logró vulnerar la valla, señoras y señores. El Deportivo La Guaira está más vivo que nunca. Monagas tiene 2, Deportivo La Guaira 1, mi querido José Daniel Aristimuño. Sí, minuto 67. Como decían por ahí, el que no hace le hacen. Monagas hace unos minutos, 3 minutos exactamente, falló un penal que se cobró como lo pide el librito de los penales, ¿no? El arquero para un lado, la pelota para el otro, pero se fue desviada el remate de Luis Arturo Peralta. Ahora una jugada, por así decirlo, aislada, porque Monagas era el que dominó el partido. Llega el gol del descuento cuando ya se viene un cambio, Osvaldo. Ahí está entonces la confirmación del cambio, se retira Peralta, mucha gente en la tribuna aplaude y también reconoce la entrega del colombiano, porque entendemos que no hay situaciones que se deban, por supuesto, reprochar tras la actuación colectiva que está haciendo nuestro equipo. Ingresa entonces con la camiseta número 13 Nelson Pérez. A ver, Osvaldo, cerraste el micrófono, la llamada. Ok, sí señor, a ver, mucha atención. Va a cobrar allí el cuadro de el Monagas. Mono Suárez lo va a poner en movimiento. Mono, viene el centro pasado, directo a las manos del portero Olces, pero estaba invalidada la acción, estaba completamente invalidada la acción. No pasa nada, señoras y señores, ahí tiro libre, fuera de lugar estaba el cuadro azulgrana. Señoras y señores, va a reponer el conjunto del Deportivo La Guaira. Sí, un tiro, bueno, cuando la otra pelota sigue dentro del terreno de juego y el árbitro manda a detener el partido para que se reanuden las acciones, cuando ya lo hace Vicente Suano. Comentábamos que el gol cae cuando Monagas estaba jugando un poco mejor, pero Deportivo La Guaira aprovechó un despiste dentro del área para meter lo que significa el descuento para el equipo dirigido técnicamente por Daniel Farías. Ahora a ver cómo responde. Ya respondió rápidamente José Manuel Rey con el ingreso de Nelson Pérez al partido, a darle un poco más de frescura y rapidez por la banda derecha. Señor, allí hay un poco de preocupación en el profe José Manuel Rey. Ahora un partido que estaba controlado, logra descontar el conjunto del Deportivo La Guaira y esta semana en peligro. Así que recordar que el 2-0 es el marcador más mentiroso del fútbol. A ver, mucha atención, literalmente hablando, pues la pelota va quedando para el conjunto del Deportivo La Guaira. Cortaba Mono Suárez, va quedando para Vicentico Rodríguez, la tiene Vicentico, el de la pierna educada la tiene, lo patrullan dos. A ver, mucha atención, quiso tocarla, sin embargo el principal dice que le cometieron falta antes a Vicente Rodríguez. La va a poner en movimiento Mono Suárez.
Cuéntanos cómo se vive en la parte baja, mi querido Osvaldo Vívenes. Le queda un solo cambio al conjunto azulgrana, ¿no? Sí, acaba de llegar justamente de Peralta al banco y nuevamente allí los aplausos de la tribuna, lo que te decía un poco antes, también se le acercaban parte de sus compañeros a darle ánimos al colombiano. Queda una variante, está Barberi disponible, Palacios, Janoski, Castellín y el arquero suplente Gasperi. Sí, señor, ahí está la pelota para Vicente, y Vicente para Morocho. Arrancó Morocho por derecha, arrancó Morocho, 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 le va a pegar Morocho, la bola se estrelló, va quedando en el área, la busca Javi García. Javi García tiene la pelota, Quiroz sobre su vez que va a tirar centro, Javi viene centro, no pudo conectarla Nelson allí, señoras y señores, sí salvó el cuadro del Deportivo La Guaira nuevamente. Está perdonando mucho Monagas, hay que meterla, muchachos, vamos, hay que meterla con confianza, vamos. Ahí la pelota la va a poner en movimiento el cuadro del Deportivo La Guaira, mi querido José Daniel Aristimuño. Sí, nuevamente Javier García guerreando la pelota, aguantándola muy bien, muy difícil arrancar, sacarle la pelota a Javi cuando la amarra. Y esto lo intentó en el área, le salió bien, hizo, lanzó el buen centro rasante, esos centros peligrosos que de tocar alguna pierna normalmente terminan dentro del arco. Y Nelson Pérez entrando ya iba a rubricar o a concretar lo que sería el tercer gol del Monagas, que le daría un poco más de tranquilidad, pero estuvo cerca. El conjunto dirigido por José Manuel Rey, hasta el momento Nelson Pérez entró enchufadito al partido, al igual que Vicente Rodríguez. Esperemos que dé resultado esta fórmula que aplicó José Manuel Rey para el segundo tiempo. Poco que se conecta bien Vareiro con Darwin González, le pegó al arco, se metió gol. Gol del Deportivo La Guaira, señoras y señores. Pasaron por el medio del centro tanto Vareiro como Darwin González, haciendo una pared importante. Así llegaron al área, haciendo una pared, y logró vacunar nuevamente Darwin González. Increíble, pero cierto, lo empató el conjunto del Deportivo La Guaira, señoras y señores. La bronca que tiene José Manuel Rey con Agnel Flores. Increíble que Monagas se deje empatar este compromiso. Sí, se durmió muchísimo Monagas. Un letargo impresionante. A ver, hay que salir del letargo, muchacho, vamos. La tiene Nelson. Nelson tiene la pelota, va tocando con brazo. ¿Cómo se vivió, Osvaldo? Cuéntanos cómo se vivió en la parte baja ese gol que le da la paridad al compromiso de momento. Molesto, molesto José Manuel Rey. Le hacía una indicación a Agnel Flores que era él el que debía ir en ese momento. La marca, lo cierto es que, bueno, se empata el partido, pero todavía queda el Monumental. Sí, señor. A ver, mucha atención. La pelota del costado. Ahí saca el lateral que va a reponer el cuadro monaguense. Allí está Bracho. La va a poner en movimiento Bracho. A ver, mucha atención, señoras y señores. Tiene que venir una variante de inmediato para causar un revulsivo en el compromiso. Allí pudiera estar Janoski también. Creo que está disponible Janoski para ingresar. La pelota va quedando para Oscar González, arrancó Oscar González, la filtró y esta es buena para Joanner, tírala bien Joanner, la va a tirar, la pelota dio en la mano nuevamente la pelota, pero el principal dice que no. A ver, mucha atención, queda criterio del principal y cree que no es mano. A ver, mucha atención, la pelota quedó ahora para Chuto Lugo, peligro, atento que ataca el Deportivo La Guaira, pico Vareiro con el tocaron, Machapa García, el argentino cortó primero, va patrullando allí Vareiro, ojo que la tiene el argentino, va tocando a tres dedos, larga arriba la pelota, la recupera rápidamente el cuadro del conjunto del Deportivo La Guaira, tocó para Chuto Lugo, Lugo tiene la pelota, a ver, mucha atención, Lugo, metió el freno, va dejando más atrás para Vicente Suano y este para Arles Flores, toca y toca, ahora se animó el conjunto del Deportivo La Guaira, se la cree el Deportivo La Guaira. La pelota la va manejando en tres cuartos de cancha. Abrieron sobre la izquierda el Chuto Lugo. Va a tirar centro. Ya paró la pelota, la dio manejo. Lo va patrullando Bracho. Tiro centro, peligro. La mató con el pecho en el área. Despejó Oscar González. Pero qué dormido está Agnel Flores y también Chapa García. Hay que salir del letargo. Está más preocupado Agnel por llamar a Morocho que él por sostener la retaguardia como corresponde. Señoras y señores, hay tiro de esquina. A ver, Monagas. A ver, Monagas, a levantar, muchachos, no es posible que nos empaten este compromiso de esta manera. Ahí, centro, la pelota quedó para Romero. Vamos, Monagas, vamos, Monagas, vamos, con garra, con valentía, vamos. Al frente también hay un equipo. Vamos, muchachos, la pelota va quedando para Bracho. Bracho tiene la bola, va arrancando por el sector derecho de la cancha. Cerca lo tiene Nelson. A ver, mucha atención, Bracho quiere tirar centro. Para nadie, la pelota le quedó, rebote a Bracho. Al final la tocó Vicente Suano. Al final, al tiro de esquina, pero ¿por qué tenemos que sufrir tanto, señoras y señores? ¿Por qué tenemos que sufrir tanto un partido controlado? A sufrir, vamos, Monagas, vamos, que hay que ganarlo, muchachos. Va el monito Suárez allí, Carlos Hermano Suárez, va a cobrar Carlos Hermano Suárez, mi querido José Daniel Aristimuño. Tenemos el tiempo de juego, dígamelo rapidito.
Van 75 minutos ya en el segundo tiempo, cuando Monagas se dispone a buscar por la vía aérea el posible tercer gol para el conjunto azulgrana. Sí, señor, 75 minutos ya, la va a poner en movimiento Mono Suárez. Carlos el Mono Suárez va a tirar centro aquí, puede estar, quiero cantar el tercero, a ver, viene centro pasado, la va buscando el Nel Flores. Se metió, pero estaba invalidada la acción, señoras y señores, hubo carga anteriormente a la jugada, va a ponerle movimiento allí el cuadro del Deportivo La Guaira. Tocó Javi García, la pelota al costado, ahí saque de manos que corresponde al conjunto del Deportivo La Guaira. Mi querido Osvaldo Vívenes, ¿qué acontece en la parte baja? A ver, Osvaldo, tenemos comunicación con Osvaldo nuevamente. A ver, mucha atención, la pelota está detenida, hay saque que corresponde, hay falta que corresponde contra el Deportivo La Guaira. Sí, Navarrete, un saque, un tiro libre que va a disponerse a cobrar Vicente Suano. Te comentaba, pasamos del posible 3-0 al 2-2, no se puede creer esto, de verdad que la gente está atónita, quedó anonadada acá en el Estadio Monumental de Maturín, cuando Monagas parecía tener el partido controlado, el equipo de la Sultana de Guarapiche termina cediendo un empate, pero aún con tiempo en el reloj para darlo vuelta y quedarse con los tres puntos que serían importantísimos acá ante su afición. Sí, señor. A ver, mucha atención, que la pelota está en movimiento por el sector derecho de la cancha. Allí la va buscando el jugador. Se desbalsa quien tiene la pelota, va tocando más al medio. Ojo que ataca el Deportivo La Guaira, van dejando. Recuperó primero Vicente Rodríguez, recuperó la bola. Allí va tirando la pelota larga arriba, la va esperando. Allí el jugador Nicolás Barán. Barán va buscando la pelota, señoras y señores. Allí la tiene ahora el jugador Nicolás Barán. Tocó para Vicente Suano. Y Suano ahora la va dejando más atrás para Barán. Y cortó primero Chapa García. A ver, vamos con Azúcar. Ya terminó la cadena de radio y televisión. Vamos con Azúcar nuevamente al aire, señoras y señores, como corresponde. Estamos nuevamente con Azúcar. A ver, chequeamos el retorno allí, mi querido. Pero ya estamos al aire por Azúcar 100.5 FM, como corresponde. Ha terminado la cadena de radio y televisión y nosotros ya de inmediato al aire. La pelota va quedando para el cuadro del Deportivo La Guaira. Allí la maneja Darwin González. La tiene Nicolás Vareiro. Tiró la pelota larga en profundidad para que corriera Ever. Sin embargo, llegó primero allí el jugador Oscar González. Tocó para Mono Suárez, a los que se están incorporando nuevamente a la transmisión de Azúcar 100.5 FM. Les recordamos que lo impactó el conjunto del Deportivo La Guaira, señoras y señores, lo empató de una manera increíble. Nos han hecho dos goles en jugada del Deportivo La Guaira, han entrado con mucha tranquilidad. Hemos tenido a algunos letargos en defensa y esto lo aprovechó muy bien el jugador Darwin González, que vacunó en dos oportunidades. Dos tiene Monagas, dos tiene el Deportivo La Guaira. Osvaldo Vívenes, ¿qué ocurre en la parte baja? Hay un jugador tendido en el terreno de juego. Sí, y justamente es quien va a salir, Darwin González, ingresará con la camiseta número 45, Ronaldo Moreno, también juvenil que tiene en el banquillo Daniel Farías. Entonces, repito, se va con la camiseta número 20, el jugador que está tocado, Darwin González, ingresará con la 45, Ronaldo Moreno. La última modificación del Deportivo La Guaira, a Monagas todavía le queda una y todavía no la hace efectiva José Manuel Rey, así que bueno, es la información que tenemos de este partido. Ya de vuelta en Azúcar 100.5 FM, 2 tiene Monagas, 2 tiene La Guaira. Sí, vamos a ver dónde se acomoda este jugador, el número 45, Ronaldo Moreno, un juvenil. Ya salió con la número 20, Darwin González, y se acomoda del medio del campo hacia atrás, o sea, se presume que será... se acomoda al lado de Andel Flores, es decir, que el jugador va en ataque, o lo va a buscar La Guaira. Un jugador ofensivo va a salir por otro para refrescar el frente de ataque y buscar vulnerar la defensa monaguense. Entonces repasamos el cambio. Salió el autor de los dos goles, Darwin González. Ingresó con el 45 el juvenil Ronaldo Moreno. A ver cómo le va este juvenil. Y Monagas todavía tiene tiempo para intentar revertir esta situación y quedarse con los tres puntos. Cuando va minuto 79, ya vamos a entrar a los 80, a la recta final del partido, donde se pone chiquita la cuestión, Osvaldo. Llamaron a Janoski, será la última modificación. Janoski Herrera, Reyes, el dorsal 7, seguirá Javi García con la 8. Sí, señor. Así está
La pelota en movimiento, la va teniendo Oscar González. Viene Janoski Reyes, sí señor, era lógico que entrara Janoski, un jugador en ataque. Monagas tiene que buscar ganarlo. La pelota quedó para Cavi García, quiso conectar con el jugador Nelson Pérez, pero no lo consiguió. La pelota quedó ahora para Chuto Lugo, que hizo bastante daño por esa banda. Chuto desde que entró, la bola la va buscando Cavi García, se va recabiendo, la deja salir, muy bien, gran esfuerzo de Cavi, el gladiador, toca para Nel Flores y ahora para Nelson Pérez. Pérez tiene la pelota, intenta hacer una jugada, pero no le sale, la recupera el conjunto del Deportivo La Guaira, la mantiene, tiene la pelota, tocó para Vicente Suano, tocó ahora más a la izquierda para el jugador de la blusa número 4, ese es Barán, Nicolás Barán. La pelota va quedando sobre la media luna, ojo peligro que la tiene Chuto Lugo en el área, atento Monaga, la tiene Lugo, le pegó el arco, nos salvamos, pero increíble que uno solo en Monagas marque y los demás ven, no sé qué está pasando realmente en la defensa del conjunto azulgrana. No ha salido el letargo todavía el conjunto monaguense, pero se viene el cambio, mi querido Osvaldo Vívenes. Sí, sale molesto Javi García con la camiseta número 8, ingresa Janoski Reyes, el dorsal 7, última modificación del equipo de Rey. Sí, señor. Así la pelota está en movimiento. Vamos Monagas, querido, mi querido José Daniel Aristimuño, dígame el tiempo de juego. Ya estamos en el minuto 81, recta final del partido, entró Janoski Reyes para darle un poco más de explosividad al equipo en el frente de ataque, acompañar ahí a Morocho Rojas y a Nelson Pérez para buscar el gol que le dé la victoria al equipo azulgrana. Sí, señor. Mono Suárez tiene la... pero le entraron malísimo. Mono Suárez, esto es amarilla para Chuto Lugo. Le entró con las dos piernas arriba. A ver, Osvaldo. Sí, y le reclama... Ahí se la sacó, pero a Suano por el reclamo. Fue a Suano. Le reclamaba Reyes a Valenzuela, porque a ver, te explico, Valenzuela es el cuarto árbitro, pero es el árbitro FIFA, y realmente suele pasar que es quien termina tomando las decisiones con el intercomunicado y todo lo demás, pero le decía que se calmara, y bueno, al final se la sacaron a Vicente Suano por el reclamo. Ya cobra Mono, le dice que no, Ortega, se va a repetir el tiro libre. Sí, señor. A ver, mucha atención, la va a poner en movimiento Mono. A ver, Monito querido, vamos Mono. La tocó para Bracho, Monito tiene la pelota, la va dedicando para Nelson Pérez. Pérez tiene la pelota, Nelson va escorando hacia derecha. Hizo un gran movimiento, pero no estaba bien parado Vicente Rodríguez. Esta bola quedó para Vareiro tiene la bola, la va persiguiendo a Nel Flores. A ver, mucha atención, metieron pelotazo largo a la tierra de nadie, le busca Oscar González Trastavillo, Oscar González, sin embargo se recupera. Metió pelotazo largo, la busca Janoski, esta no sirve para Janoski, hay que entregársela al pie, la bola quedó para Vicente Suano. Suano tiene la pelota, a ver, mucha atención, busca con quién jugar Suano, la va tocando en cortico para el jugador, era Chuto Lugo, ahora quedó para Suano nuevamente. Suano busca la pelota, la va dejando más al medio, ojo que la pelota la maneja en tres cuartos de cancha el Deportivo La Guaira, señoras y señores, que lo empató de manera heroica, más también Monagas se durmió, tuvo un letargo importante en defensa y lo aprovechó el Deportivo La Guaira, le pegó el Chuto Lugo fortísimo, pero con completamente desviado por encima del larguero, mi querido José Daniel Aristimuño. Sí, intenta el plantel comandado por José Manuel Rey sacarse todavía esta remontada que protagonizó el equipo naranja, no ha podido encontrarse en el campo después de esto, como un balde de agua fría le cayó, porque ir ganando 2-0 y teniendo el partido controlado no es normal que te empaten así el partido, pero así es el fútbol, y cuando mejor jugaba Monagas se fue creciendo en el partido de La Guaira y ahora domina las acciones. Ojo que se metió Morocho en el área, atropellaba muy bien Diego Luna, allí cortó la esférica, sin embargo Morocho recuperaba dejando para Joanner, ataca el conjunto azulgrana, tocó mal Joanner y ahora la contra que va a montar el Deportivo La Guaira. A ver, agárrate que va a montar la contra La Guaira, señoras y señores. Vareiro tiene la pelota, la va dejando para el Chuto Lugo tiene la bola, va llegando Vicente Rodríguez a la marca, prefirió tocar Lugo por derecha, va marcando Oscar González, recuperó Joanner, perdió la sorpresa La Guaira, sí señora, y saque de arco que corresponde al cuadro Monagas. Osvaldo, en la jugada anterior Valenzuela se dirigió hacia el banco de suplentes del Deportivo La Guaira. ¿Qué hizo? ¿Qué hacía? ¿Quién amonestaba? No, allí un llamado de atención solamente con Daniel Farías y el resto de su cuerpo técnico, que no pueden estar varias personas allí en la zona técnica. Entramos en el minuto 39 de este complemento, quedan solo 6, ya superamos las 500 personas conectadas en vivo a través de YouTube. Monagas buscando el tercer gol, el que le dé la victoria luego de ese letargo que tú bien indicas, le está dando momentáneamente el empate a La Guaira.
Vicente Rodríguez tiene la pelota. Apareció Yanoski en escena. A ver, mucha atención. El chiquitín tiene la pelota. Yanoski busca con quién jugar. Tocó por Nelson Pérez. Por derecha Nelson. Dijo más atrás para Yanoski. Tocó para el mono. Se le quedó al mono. Última hora. A ver, a levantar. Monagas, levantar. Vamos, el regreso de mono. Regresa Nelson. La pelota va quedando para Vareiro. Ojo que ataca el Deportivo La Guaira. A ver, mucha atención. Que está dejando muchos efectivos en ataque. El Deportivo La Guaira piensa que lo puede ganar. A ver, mucha atención. Atento Monagas. Marca por allá Oscar P. Oscar González. Sin embargo, la pelota la van tocando en tres cuartos de cancha. Apareció allí Vicente Suano. Quedó ahora para el jugador Suano nuevamente. Cortó Monagas. La tiene Chapa García. A ver, toque la chapita, querido. Toque la chapita, querido. Toque la, querido. La pelota sacó la marca de uno, de dos. Ahora tocó para Yanoski. Esta es buena. Incare Yanoski. Incare y nace el tercero. Yanoski llegó primero a la marca. La mantía. Milagrosamente tiró la pelota al final. Antes el principal dice que es saque de arco que corresponde al cuadro del Deportivo La Guaira, mi querido Osvaldo Vivenes. Osvaldo. Bueno, el saque de arco la va a poner en movimiento Olces. ¿Cómo la viste la anterior de Yanoski, mi querido José Daniel Arizu Muño? El factor sorpresa, lo que busca Monagas, lo hizo el jugador Martín García rompiendo líneas y se llevó a dos, tres jugadores. Luego abre la pelota para que vaya Yanoski Reyes, que hizo un control de más y terminó enviando la pelota fuera. Le sacó amarilla el principal. Sí, para Chapa. Y le reclama con todo, Rey. Y te insisto que los reclamos son a Valenzuela, por lo que te comentaba anteriormente. Sobre todo en la anterior, porque era tiro de esquina para Monagas. No lo sentenció así Ortega, el principal. Y le decía a Rey, ¿cómo se la lleva él a disparar fuera? O sea, era la pregunta que le hacía Rey a Valenzuela. Y en esta amonestación le dice, y ahora, en esta nueva duda Valenzuela, lo cierto es que tenemos tiro libre para La Guaira. Sí, señor. A ver, mucha atención, peligrosísimo. Que pienso que tampoco fue falta. Quitó la pelota limpiamente Chapa García. Y encima de eso, le puso amarilla el principal a Martín Chapa García. A ver, mucha atención. Es Suano y el encargado de ejecutar. Chuto Lugo se camina por delante de la barrera. Se retira, se va hacia el punto penal. Atento, Monagas, atento. Romero, querido, autorizó el principal. Por encima del larguero, no pasa nada. A ver, a sacar rápidamente, hay que buscar la victoria, señoras y señores. Vamos, Monagas, vamos. Vamos todos a ligarlas, vamos. La pelota la va a poner en movimiento Romero. Allí está Romero, va a poner la esférica en movimiento. Sí, señor, está resentido Morocho. Osvaldo le dice, Rey le dice algo a Morocho, está resentido Morocho, ¿no? Está cojeando, allí se le ve una molestia en su muslo derecho, se lo tocaba ahorita, pero no hay más cambios, ya votó los tres, Rey. Sí, señor, está tocándose el posterior de su pierna derecha, el cuadro Morocho Rocas. A ver, atento que ataca el Deportivo La Guaira. La pelota la va manejando Suano. En tres cuartos de cancha la tiene. Por izquierda le pide la pelota. Allí el jugador de la blusa número 45. La va teniendo García. Ever García tiró centro. Pero primero llegaba Romero. Ronaldo Moreno, sí señor. Ronaldo Moreno es el jugador de la camiseta número 45. Allí la va a poner en movimiento el jugador. Bueno, dos pelotas en la cancha, pasa de todo ahora. La mandó a sacar, sí señor. A ver, la va a poner en movimiento Mono. Ya la puso para Vicente Rodríguez. Tiene la pelota Rodríguez, señoras y señores. Pero tiene que repetir el saque, dice el principal. Que hay que repetir el saque. La va a poner en movimiento. Allí, el jugador Ángel Flores. Chapa García. Tiene la pelota en la postrimería del compromiso, señoras y señores. La bola va quedando para Nelson. A ver, Monagas por la heroica. La tiene Nelson, lo va patrullando allí García. Sin embargo, recuperó Monagas por intermedio de Ángel Flores. La tiene Vicente Rodríguez. A ver, Monagas, te he visto ser más de una heroica aquí. La bola va quedando en el círculo central para Ángel Flores. La busca Ángel, va ganando terreno. Tocó para Nelson Pérez. Se le fue larga Nelson, querido. Vamos a meter, querido. La bola va quedando para Vareiro, tiro en profundidad. Allí la va buscando el jugador
tiro centro, Moreno, sin embargo, quedó dividida, sacó la pelota allí Oscar González. Va quedando ahora para el jugador Barán. Dejó pararle Flores. Es el Deportivo La Guaira quien termina este compromiso con la tenencia de la pelota. Hay lateral que corresponde al cuadro del Monagas. Sí, bastante tiempo se perdió en la confusión. Las dos pelotas que ingresaron al terreno de juego las sacaron. Un recoge de balones se confundió. El reclamo ahí de los jugadores. Pero intentando Monagas, como tú dices, la heroica. Más de una la hemos visto acá y esta no va a ser la excepción. Vamos a ver qué se trae el equipo en ataque cuando vemos que Morocho sigue tomándose la pierna y por eso el equipo no le pasa la pelota y no pueden contar con él. Sí, señor. A ver, que la pelota la va manejando el cuadro. Ya tenemos 90 minutos, señoras y señores. Hasta el 94 iremos, 4 minutos agregados. Excelente, Osvaldo Vivines en la parte baja. Iremos hasta el 94. Joanner García tiene la pelota, busca acompañamiento. Apareció el monito en escena. Mono Suárez tocó muy bien por derecha. A ver, búsquela, abracho. Sin embargo, cortó primero allí la pelota. El cuadro de él llegó sin piernas. Agnel Flores se cayó. Oco que la tiene Nicolás Barán. Barán tiene la pelota por derecha. Cae Vareiro. Por la izquierda tiene el jugador Moreno. Oco peligro, se metió en el área. Le pegó fortísimo. La pelota al saque de arco. Sin piernas Agnel Flores y también muchos jugadores. También Nicolás Vareiro no llegó en esa última jugada por no tener pierna. La pelota va quedando para Vicente Rodríguez. Llegó Janoski. La tiene Janoski sobre el círculo central, señoras y señores. Ahora la tiene Agnel por derecha. La tiene Agnel, el capitán. Va arrancando Agnel. No puede correr. Morocho apura. Valentía está en la cancha. Morocho para no dejar al equipo con 10. Nelson Pérez tiene la bola. Viene centro. La voló Nelson Pérez. No entró bien Nelson Pérez en esta segunda parte. Se molesta Rey con él. Le dice de todo. Pero es que la verdad es que no entró el chico de la camiseta número 13. No entró conectado. Es perjudicial para el equipo, también para él. Sabemos de la capacidad y de la condición de Nelson Pérez. Lamentablemente en esta no le ha salido todo bien. A ver, queda una última. Puede quedar una última para Monagas. A ver, a reivindicarnos, muchachos. El fútbol es así, tiene estas cosas. La pelota acabó para Suano. Va quedando por Arle Flores. Cambio de frente sobre la derecha. Allí está esperando Chuto Lugo, que se cambió de banda. Va tocando más atrás. La bola va quedando para Diego Luna. Va patrullando por allá Janoski. También Joanner García. Va ganando el Deportivo La Guaira. Espacio y terreno. A ver, mucha atención, Arle Flores. Es quien tiene la pelota. El Deportivo La Guaira, señoras y señores. La bola quedó para Bracho. Corto Bracho. A ver. Ahí está buscando Bracho, pero la tira para nadie. Perdimos la tenencia de la pelota en estos últimos minutos del compromiso. Prácticamente tenemos un hombre menos porque Morocho no puede ni correr. La pelota va quedando para Agnel Flores y la recuperó. Ahí la tiene Nelson Pérez. Si corriera Morocho en esta fuera otra cosa. Nelson Pérez tiene la pelota por derecha. Agnel tocó para Agnel y métase Janoski. La pelota dio en Vicente Suano y llegó mansamente a las manos del cancerbero Olses, que atenesa muy bien. Tiraron la pelota larga. Se puede lesionar Morocho, no debería correr Morocho. La pelota va quedando ahora para Vareiro. Va marcando allí Joanner con falta. Sí, señora, hay falta que favorece al cuadro del Deportivo La Guaira. Pienso que debería salir Morocho, Osvaldo Vivenes. Evidentemente. Oco que ataca al Deportivo La Guaira, la metió y gol. Gol del Deportivo La Guaira. Increíble, señoras y señores. Gol del Deportivo La Guaira. Marcó el tercero el Deportivo La Guaira en la postrimería del partido. Lo gana prácticamente en el Estadio Monumental de Maturín. Se molestó mucho la gente aquí en el estadio. Increíble lo que ocurrió aquí después de un partido muy bien plasmado en el terreno de juego, con algunos altibajos, pero Monagas lo ganaba tranquilamente 2-0. Regresó el fantasma aquel del torneo pasado, donde Monagas caía en un letargo y no podía sacudírselo. La verdad es que es lamentable. A ver, primera vez que estamos en esta situación, en este torneo. Monagas está haciendo las cosas bien. Lamentablemente hoy no ha sido el día. Hay que decir que hoy no está haciendo las cosas bien. Se nos han escapado algunas cosas, pero lo gana el conjunto del Deportivo La Guaira. 3 ahora, 2 para Monagas, 3 para el conjunto del Deportivo La Guaira. ¿Qué repercusiones pudiste observar, pudiste escuchar en la parte baja, mi querido Osvaldo Vivenes? Cara de asombro de Rey. No se lo cree nadie en el estadio, porque por supuesto lo que se nos viene a la mente es todo lo que pasó el torneo pasado. Pero bueno, queda una más acá para Monaga. Sí, señor. A ver, mucha atención, queda la última. Joanner García por izquierda tiene la pelota, lo patrulla Balsa. Va escorando Joanner, perdió la pelota Joanner. Y seguramente esto va a ser todo. La pelota la tira en larga arriba, pero cruzó la raya, traspuso el lateral. Hay lateral que... No va a reponer nadie el lateral, porque el principal dice que no va más. Que terminó, señoras y señores, este compromiso en Maturín.
lo celebra el Deportivo La Guaira como que fuera un título, porque sabe lo que significa venir a ganarle a Monagas aquí. Y nosotros la verdad es que hicimos un partido para el olvido. La verdad es que de esta defensa con la que hablamos tantos y la que elogiamos tanto, hoy nos deja muy mal parado, porque no fue que la defensa no tiene capacidad, simplemente fueron distracciones. Ya veremos cuál será el análisis del profesor José Manuel Rey, y de allí nosotros intentaremos, por supuesto, analizar para todos ustedes mañana en el programa y, por supuesto, con todos los pergaminos. Osvaldo Vívenes, repercusiones en la parte baja. Había salido ya de la cancha, le pidió al principal, al cuarto, salir tras su molestia, luego el tercer gol se fue directamente al camerino, ya todos los suplentes se han ido al camerino, solo queda Peralta, que no se lo cree, debe ser uno de los más afectados por lo que ha pasado esta tarde noche acá en el Estadio Monumental de Baturín. Y señor Navarrete, con la disculpa de todos los que nos observan, los que nos escuchan, creo que no es el momento idóneo para escuchar ninguna declaración de protagonista, sobre todo del torneo pasado, porque en la memoria de todos debe estar precisamente eso, ese fantasma de todo lo que ocurrió en el semestre anterior, y yo prefiero en lo particular no hacer ninguna entrevista. Con toda certeza, el pasado es el pasado, de ninguna manera hay que intentar traer a colación situaciones del pasado. Este es este Monagas de ahora, lamentablemente hoy perdimos, son situaciones, esto es fútbol, esto no pasó aquí nada más, pasa en muchísimas partes, pero no puede pasar por debajo de la mesa. Esto hay que tratarlo, y el jugador tiene que levantar el ánimo, tiene que ponerse nuevamente a disposición con un ánimo, con una energía positiva de cara al siguiente compromiso, porque esto no se acaba aquí. Así como lo celebra el Deportivo La Guaira, porque tuvo un arranque para el olvido en este torneo de clausura, así Monagas tiene que despojarse de este compromiso mañana, asumir cuáles fueron las dificultades que los llevaron a cometer estos errores, y por supuesto ir de cara al siguiente compromiso. Mi querido José Daniel Aristimuño, tu análisis, tu comentario para ir despidiendo nuestra transmisión. Este tipo de situaciones que vivimos, como comentaban ustedes, muchachos, el semestre pasado, nuevamente podríamos recordar aquellos partidos en los que perdimos puntos de forma increíble. Ahora, de lo que pudo haber sido el 3-0, pasamos al 2-3. Y es algo que seguramente el cuerpo técnico trabajará para corregir, cuestiones defensivas que habían sido fortalezas que las tenía el club en las 5 primeras fechas. Ahora fue algo que nos jugó en contra, no fueron, si vamos a las jugadas de La Guaira, no fueron jugadas elaboradas, jugadas donde el mérito es del goleador, del jugador que marcó 2 goles, que es Darwin González, también el joven que entró en el segundo tiempo para marcar el tercero y el gol que le terminó a la postre dándole la victoria al conjunto dirigido por Daniel Farías. Pero interesante el cambio de ánimo y lo que pasa cuando se falla el penal. Cuando se falla el penal, Monaga siguió intentando jugar, pero vino una de esas jugadas aisladas, llegó el rebote dentro del área, el despiste, llegó el gol de Darwin González. Luego Monagas intentó recuperarse de esa, nuevamente otra jugada en la que se vio algo turbio ahí en la defensa, no se pusieron de acuerdo nuestros centrales, y nuevamente vacuna el jugador Darwin González. Yo creo que de ahí, desde el segundo gol al minuto 71, creo que Monagas no terminó de recuperarse. Tuvo 2 o 3 ocasiones que no terminaron de concretar, pero desde el minuto 71 el equipo no logró levantarse. El letargo, como tú bien dices, José, al momento de lo que se le pide al equipo, ¿no? Los cambios terminaron, por así decirlo, pasando un poco desapercibidos. Vicente entró precisamente para darle más manejo al equipo en la mitad. Nelson para darle más explosividad por una banda. Luego el cambio de Janoski termina siendo ya por la necesidad de ir a ganar el partido y por buscar más efectivo en el frente de ataque. No se pudo, lamentablemente, pero esto continúa. Monagas hizo un colchón de puntos importantes en las primeras fechas y se tiene que tomar en cuenta esta, ¿no? Es lo importante de haber ganado varios partidos y sumar puntos importantes para no tener que en esta fecha, cuando se le toca perder al equipo, voltear hacia atrás y decir, oye, faltó esto, pero queda tiempo para recuperarse, pero los tiempos son cortos, como veníamos hablando en la previa. Hay Copa Venezuela, hay Liga. En Copa Venezuela nos enfrentaremos al mismo rival, un rival que desde hoy ya conocemos cómo juega. Nos entregó la pelota en la primera mitad. Monagas la manejó con cierta efectividad, porque claro que sí, llegaron 2 goles, se fue ganando al entretiempo. En el segundo tiempo, después del minuto 71, nos ha quitado la pelota a La Guaira, hay que decirlo, jugó un poco mejor, se fue muy diferente a La Guaira de la segunda mitad, con un equipo plagado de jóvenes.
y terminó llevándose una victoria importantísima en el último minuto, que quizás por ahí no lo merecía Monagas por lo que fue el transcurso del partido. El transcurso del partido, un primer tiempo para Monagas, un segundo tiempo para La Guaira, pero no hizo mucho más La Guaira para ganar el partido que Monagas. Quizás en la segunda mitad, cuando tuvo la pelota, cuando tuvo el dominio del partido, lo supo manejar mejor que lo que tuvo Monagas en el primer tiempo. Pero eso se lo dieron la confianza en los dos goles. Monagas fue al entretiempo con la ventaja y con la capacidad de poder plantear una segunda mitad más tranquila, pero se le fue de las manos por dos goles que claramente llegaron en jugadas aisladas, y esto termina cayendo como un balde de agua fría y termina haciendo jugando un papel muy importante en lo que es lo psicológico. Y bueno, no sé qué opinan mis compañeros, pero creo de esta manera que Monagas tiene para recuperarse. Ya este chip hay que quitárselo al entrar al camerino después de la charla del profe, para ir a enfrentar un partido el fin de semana durísimo que será contra el Deportivo Lara allá en Cabo Dar, un escenario que nos ha dado alegría y tristeza. Digo tristeza porque por torneo local, en fase regular, se nos ha hecho difícil sumar allá, pero todos recordamos aquella final de la Estrella donde ganamos 2-0, incluso con un gol de Agnel Flores en los últimos minutos para terminar al Monagas borlando en esa Estrella que hoy porta orgullosamente en el escudo. Resultado final, 2 Monagas, 3 La Guaira, impensado por lo que se vio en el partido. Monagas siempre apostando a su juego. En la segunda mitad La Guaira creció, los dos goles le dieron confianza y fue un poco mejor. Y ahora toca reponerse, pasar la página y pensar en Lara, y también este doble encuentro que queda por Copa Venezuela con La Guaira, que será importantísimo ya con un equipo con el que acabamos de jugar, que acaba de dejar en evidencia alguna de nuestras falencias, y que a partir de eso tenemos que trabajar para mejorar y luego seguir y poder avanzar. Y con ese aire de revancha va a llegar Monagas a esa serie de 2 partidos contra La Guaira, ¿no? Sí, señor. Allí ya pasó por los micrófonos nuestro compañero José Daniel Aristimuño. Muchísimas gracias, querido Daniel, haciendo un comentario, por supuesto, acertado y un gran análisis en el transcurso de este compromiso. Osvaldo Vivenes estuvo trabajando también en la parte baja, allí a ras de piso, a ras de cancha, al pie de la jugada. Señoras y señores, nosotros vamos a ir despidiendo la transmisión, no sin antes agradecerles por la sintonía, por la atención dispensada en cuanto a Azúcar, en cuanto a nuestra radio oficial. En la consola digital estuvo trabajando Marini Mundaray bajo la dirección de José Gregorio Rodríguez. Aquí estuvimos trabajando Osvaldo Vivenes en los comentarios, José Daniel Aristimuño, por supuesto, también análisis y comentario, Mauricio Morillo en la cámara. Yo soy José Gregorio Navarrete, un amigo incondicional de todos ustedes, todos bajo la dirección y la producción de Adrix Delgado por nuestro canal de YouTube. Yo soy Azul Grana TV. Mil gracias por la atención dispensada. Ha perdido el conjunto azulgrana. Mañana lo analizaremos de 1-2, por supuesto, en Yo Soy Azulgrana Radio. Mil gracias una vez más. Soy reiterativo en esto porque lo hacemos por ustedes, porque de corazón y con cariño, como corresponde. Chau, chau. Feliz noche.